Muy buenas tardes, tengan todos y todas. En nombre del Centro Bartolomé de las Casas, anunciamos el inicio de estas jornadas de diálogo por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Este acuerdo aborda el derecho de acceso a la información, a la participación pública y también el acceso a la justicia, netamente en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Nuestro país forma parte de este acuerdo y este acuerdo es más conocido como el Acuerdo de Escazú. Constituye un tratado internacional suscrito a la fecha por 22 países de América Latina y luego de 4 años de negociaciones, actualmente se ha ratificado este instrumento y también ha sido motivo, ¿no?, de ciertas oposiciones, de ciertos sectores vinculados a grupos de poderes económicos y políticos en el país. Es por eso y por la relevancia que tiene este documento en nuestra realidad nacional, la realización y la justificación de este evento. El objetivo de esta jornada es poder dialogar con personas autorizadas para poder compartir información con la sociedad organizada que nos ve a través de este medio, con estudiantes, la academia, líderes y lideresas también, así como el público en general que nos ha brindado también apertura. Dicho ello, cedo el uso de la palabra al director del Centro Bartolomé de las Casas, el doctor Carlos Hertz. Adelante. Muchas gracias, Filinda. Buenas tardes con todos y con todas, en particular con los expositores, con Fabiola, con César, con Mariano, por esta oportunidad para compartir con un público particularmente del sur sobre la problemática que se ha venido generando en relación a la ratificación del Tratado de Escazú. Sorprendentemente, para los que no estamos o somos parte de este mundo, llamamos ambientalista, y que creemos en que uno de los factores más importantes para construir una sociedad sostenible tiene que ver con la transparencia, con la búsqueda de justicia, con la búsqueda de equidad, y que nadie debería de oponerse a eso, ¿no? Ocurren circunstancias en las cuales hay actores y sectores, ¿no?, que cuestionan este tratado, ¿no?, y cuestionan su ratificación. ¿Qué hay detrás de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son las bondades, las ventajas que genera la ratificación de este tratado, ¿no?, este acuerdo, perdón, ¿no? ¿Cuánto beneficia realmente al país? ¿Cuánto la transparencia, ¿no?, es un factor sustancial para construir una sociedad más justa ambientalmente hablando, ¿no? Y a partir de eso, ¿cuánto eso también mejora las condiciones de vida de la gente? Son factores que tenemos que conversar, ¿no? ¿Qué mejor que abordarlo con especialistas que han asumido responsabilidades políticas y académicas en este sector del ambiente o del medio ambiente, que no debe ser visto simplemente como eso, como una actividad sectorial, sino como un quehacer que entrecruza el conjunto de las actividades de desarrollo, ¿no? Es hora que veamos la problemática ambiental no como un elemento opositor al desarrollo, sino como un componente sustancial que justamente va a permitir generar las mejores condiciones para vivir, ¿no?, en justicia, en equidad, en inclusión, ¿no?, con generación de buenos y adecuados medios de vida para la población. En ese camino y en ese esfuerzo es que el Centro Bartolomé Las Casas ha querido desarrollar estos conversatorios, ¿no?, repito, con gente especializada en el tema, y que esperamos, y con seguridad se va a lograr, esclarezca mucho más la importancia que tiene la suscripción de este acuerdo, ¿no?, para el beneficio del país, y en una articulación con diversos países de la región, que es fundamental. O sea, no solo hablamos de país, hablamos de un acuerdo que cruza el Perú y beneficia y nos genera una relación armónica y de colaboración con diferentes países. Nuevamente, muchas gracias por su participación y esperamos sus intervenciones. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, como has señalado, es sustancial, ¿no?, tener acceso a estos espacios donde podamos profundizar el diálogo y el debate sobre este tema, esta dimensión ambiental que no debe ser postergada por ninguna de las instituciones ni las personas. La dinámica para poder desarrollar este diálogo es que voy a presentar a los expositores principales, quienes tendrán 20 minutos cada uno para hacer sus intervenciones. Yo les estaré avisando faltando 2 minutos antes del tiempo establecido, esto para administrar correctamente los tiempos en Internet. Luego también hacemos una invitación a todos los participantes y personas que nos están viendo
a través de las redes sociales institucionales, a desarrollar sus consultas, sus aportes, preguntas, que también los estaremos recogiendo, y después de las intervenciones los voy a citar estas consultas, y los expositores también absolverán estas consultas. Entonces, dicho esto, cederé el uso de la palabra a Mariano Castro. Él es docente de la Universidad Católica del Perú y es una voz autorizada para abordar esta temática con el público, ya que ha sido exministro del Ambiente. Le cedemos el uso de la palabra y muchas gracias por compartirnos su tiempo y los conocimientos a través de este medio. Muchas gracias, Cris Linda, y a Carlos y al Centro Bartolomé de las Casas por la iniciativa y la invitación a un diálogo por la ratificación del Acuerdo de Escazú. Quiero precisar que no he sido ministro de Ambiente. Efectivamente, me encanta estar en un evento organizado por el Bartolomé. Ojalá que pronto podamos estar ahí en las instalaciones, en la sede del Bartolomé. Recuerdo hace varios años que cuando estuve con el arquitecto Williams, conocedores de Tuy Inca, y podemos recorrer. Luego de la charla salíamos por las calles de la ciudad y él me informaba sobre cada cuestión arquitectónica inca, ¿no? Así que, bueno, pero estamos con este evento en donde quiero compartir con ustedes algunas ideas sobre el tema del Acuerdo de Escazú. Y la primera cuestión que surge, efectivamente, es ¿por qué ahora, no? En esta situación de grave crisis, por la pandemia de COVID, estamos tratando esto. Suena, la verdad, casi superfluo, pero en realidad no. Porque la misma crisis por la pandemia nos muestra de manera muy amplia y palpable de que hemos cruzado fronteras ambientales. Y esto exige entonces respuestas políticas que por lo menos aseguren que no se perjudique la vida ni las capacidades por causas evitables, tal como además el Acuerdo Nacional en su última reunión acordó, ¿no? Que no haya daños ni perjuicios a la vida y a la salud de las personas por causas evitables, y lo ambiental es una de las causas evitables que las políticas públicas y las prácticas sociales deben asegurar que no ocurran. Y porque además la creciente presión sobre el ambiente reduce nuestra resiliencia, y esta pérdida de capacidad de respuesta social, institucional, nos pone en riesgo a mayores riesgos de epidemias. Y porque la crisis por la pandemia, que es multidimensional, nos exige además que la reactivación de la economía tenga un contenido ambiental y climático. Entonces, claro, ¿por qué estamos debatiendo en esta coyuntura este tema? Porque este es un proceso que viene de hace muchos años, ¿no? Ya Cris Linda ha destacado de que ha habido un proceso de negociación de varios años y que efectivamente ya el Perú cumplió con firmar el acuerdo, pero que la siguiente etapa es el de la ratificación. El presidente de la República con el canciller, con aprobación del gobierno y además de poderes del Estado como el Poder Judicial y otras instancias como el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, han expresado su posición a favor de la ratificación. Es decir, solo falta el Congreso de la República que decida la ratificación. Entonces, ahora, sin embargo, como también señaló Cris Linda, el actual debate público sobre el Acuerdo de Escazú claramente nos reafirma la necesidad de garantizar por lo menos tres cosas que quiero destacar. Una primera cuestión es la necesidad de reafirmar las bases éticas del ser humano y del Estado. Otra cuestión es destacar que el derecho ambiental es un derecho humano, porque aunque parezca mentira, en la última sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, un congresista llegó a preguntar que este acuerdo, el Acuerdo de Escazú, pretende equiparar el derecho ambiental como derecho humano, como si no lo fuese. Y que eso lo presentaba como una especie de riesgo, amenaza a la institucionalidad, etc. Esa es la segunda cuestión. La tercera cuestión tiene que ver con el Estado de Derecho Ambiental.
Voy a referirme brevemente a estas tres cosas para destacar que, en primer lugar, los referentes éticos, ¿no?, y jurídicos que para el ser humano y el Estado en relación a las cuestiones ambientales están claramente garantizadas, claramente acordadas, ¿no es cierto?, y que tienen que ver con la necesidad humana, ¿no?, vital, ¿no es cierto?, de gozar con un ambiente equilibrado. Caso contrario, la vida es amenazada. Este derecho es irrenunciable, lo señala la Ley General del Ambiente, ¿no? Y además existe la obligación, efectivamente, de contribuir a la gestión ambiental. El Estado soberanamente determina la política nacional del ambiente y establece también los usos de recursos naturales. Existen además mandatos constitucionales relacionados a la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible de la Amazonía. Todo ello constituye las bases fundamentales éticas del ser humano y del Estado peruano. Y la segunda cuestión que es importante destacar, porque hay que contestar claramente estas afirmaciones que pretenden señalar que con el Acuerdo de Escazú se estaría colocando a nivel de derecho humano los derechos ambientales, en realidad esto, como lo acabo de señalar, esto ya está claramente establecido en nuestro ordenamiento constitucional y en donde claramente aparecen esas dos dimensiones. Uno, el derecho a vivir en un ambiente sano y además a que el Estado tiene la obligación de proteger y preservar y mejorar el ambiente. Hay esa doble dimensión que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, dicho sea de paso. Y la Corte Interamericana y nuestro Tribunal Constitucional, etcétera, nuestro ordenamiento jurídico igualmente, claramente han reiterado la interdependencia entre indivisibilidad entre los derechos civiles, económicos, políticos, con los ambientales y culturales. Subrayan en reiterados pronunciamientos que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos. Y un elemento importante es de que no se entiende que haya una jerarquía entre sí. Estos derechos son exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para justamente garantizar la protección de estos derechos. Es decir, la cuestión ambiental no es marginal ni postergable, ni secundaria, es una cuestión prioritaria reconocida en una jerarquía a nivel de derechos humanos. Entonces, si tiene una dimensión colectiva, lo señaló recientemente la Corte Interamericana en una opinión consultiva, en donde claramente se precisa que es de interés universal, además no solamente para las generaciones actuales, sino también para las futuras. Y que además la vulneración de este derecho a nivel individual tiene pues repercusiones directas o indirectas, que se conectan con el derecho a la salud, la integridad personal o la vida, entre otros derechos. Entonces resulta un asunto esencial en donde debemos garantizar que no se degrade el ambiente, porque esto puede causar daños irreparables y afectando además un derecho fundamental para la existencia de la humanidad. Entonces hay una interrelación muy, muy concreta y esto explica la necesidad efectivamente de fortalecer el Estado de Derecho Ambiental, que es la tercera cuestión que quería destacar. ¿Por qué? Porque si queremos disfrutar de los beneficios de la protección del medio ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos, y si además queremos asegurar que nuestras actividades económicas y sociales se realicen dentro de los umbrales, de los límites ecológicos, es decir, que no romper esas fronteras ambientales, es indispensable que no solamente tengamos esa regulación ambiental, sino además que la respetemos, la entendamos y la hagamos cumplir, ¿no? Y esto es fundamental en el marco del Acuerdo de Escazú, como vamos a verlo a continuación, porque el Acuerdo de Escazú lo que apunta es a garantizar la implementación, la ejecución, la vigencia de derechos de acceso a la información, participación y justicia ambiental. Es decir, en buena medida constituyen medios para efectos de que se mejore el estado de derecho ambiental
y que la gestión ambiental se base sobre elementos jurídicos y no sobre elementos de violencia o de corrupción, ¿no? Entonces, en ese sentido, obviamente podemos todos identificar vacíos y deficiencias en las leyes, así como también la capacidad para ejecutarlas, ¿no? Y eso es un desafío constante, obviamente, ¿no? Y por esa razón, debemos efectivamente asegurar un constante mejoramiento del estado de derecho ambiental. Hay un reciente informe que se lo recomiendo a los interesados, que es el informe del estado de derecho ambiental, el primero publicado el año pasado por el Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente, en donde se hace una revisión de este proceso y los beneficios que tiene. Entonces, pero cuando hablamos del estado de derecho ambiental, pareciera como que sí, entonces solamente es una obligación del Estado la protección del ambiente, y tal y como lo señala el Acuerdo de Escazú, que está originado en el principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo del año 1992, ratificado, o sea, digamos, que forma parte igualmente de nuestra regulación, claramente se señala de que la mejor manera para obtener, para tratar, obtener resultados y tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos y todas, ¿no? Cada quien en el nivel que corresponda. No es solamente un asunto de gobierno, no es un asunto solamente de la empresa, no es un asunto solamente de la persona, ¿no? Esto que resulta siendo pues obvio para todos, ¿no?, requiere de medios y de mecanismos. Justamente por esa razón el principio 10 y el acuerdo de Escazú desarrollan estos medios. Y eso tiene que ver con los derechos de acceso. Es decir, las personas, para poder participar adecuadamente en esto, necesitamos información. Y información que sea proporcionada por las autoridades, por un sistema de información. Y eso va a permitir efectivamente poder participar en la toma de decisiones de manera informada y responsable. E igualmente, necesitamos efectivamente tener acceso a procedimientos judiciales y administrativos para efectos de ejercer derechos y resarcir daños en caso estos ocurran. ¿Esto qué supone? Supone que efectivamente en la tarea de la sostenibilidad ambiental y o del desarrollo en general sostenible, nadie sobra y nadie puede quedarse atrás. Todos y todas somos necesarios. Esto es fundamental entenderlo. Esa es la base ética, la base sustantiva, digamos, del acuerdo de Escazú, ¿no? Facilitar la participación de todos y todas en el tema. Entonces, el acuerdo de Escazú, si me preguntaran qué cosa es, vincula esto que hemos mencionado del Estado de Derecho con la protección del ambiente. Ese es en esencia, ¿no? Y establece a partir de derechos de acceso, que están interrelacionados entre sí. Y además, el acuerdo de Escazú establece obligaciones, disculpen que está repetido a veces obligaciones, nacionales, es decir, de cada estado, para el fortalecimiento de capacidades y de cooperación en estas materias. Y porque todo ello, además, contribuye a una inversión responsable y competitiva. De tal manera de que el acuerdo de Escazú, que es un documento muy, muy corto, simple, que puede ser leído de forma muy, muy directa, ¿no es cierto?, tiene básicamente las siguientes partes. Una parte inicial que precisa objetivos, definiciones, principios. Luego tiene una parte más operativa, que precisa justamente la parte de obligaciones de cada estado y que tiene que ver con estos tres pilares o cuatro pilares que he mencionado. Se agrega también la cuestión relacionada con los defensores de derechos humanos ambientales. Y luego viene una parte más o menos típica en acuerdos de esta naturaleza, en términos de cooperación, mecanismos de intercambio de experiencias, de información, mecanismos de solución de controversias y algunas disposiciones adicionales. Entonces, y una pregunta que uno se puede hacer cuando mira el texto es,
¿Y qué diferencias hay entre lo que se contiene como obligaciones y lo que el Perú tiene hoy? ¿No? La conclusión unánime, inclusive de aquellos que han señalado algunas observaciones al acuerdo de Escazú, es que el Perú tiene bases sólidas y que tiene efectivamente regulado lo sustantivo, todo aquello que está contenido en el acuerdo de Escazú, vinculado a información, a participación, justicia y también sobre defensores. Esta cuestión es bien importante porque, en consecuencia, la ratificación del acuerdo de Escazú no implica modificación legislativa alguna, ¿no? Hay efectivamente mucho que decir al respecto, pero simplemente quiero subrayar ese mensaje. Y por lo tanto, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y si lo tenemos, para qué entonces el acuerdo? Bueno, porque como sabemos, no solamente en el Perú, sino en el mundo en general, en América Latina y el Caribe, requerimos mejorar la implementación. Que sea palpable, que sean palpables estos derechos, ¿no? Que no haya brechas, que no haya problemas de desinformación, que no haya problemas de que la gente no pueda participar en la solución de los problemas ambientales, o que no pueda uno acceder a la justicia ambiental por algún factor. Entonces, ese es el objetivo, esa es la naturaleza del acuerdo. El acuerdo de Escazú no trata sobre la Amazonía, no trata sobre asuntos ambientales propiamente dichos, ¿no? Trata sobre derechos de acceso, tiene mecanismos de cooperación entre países de América Latina para garantizar la ejecución de estos derechos de acceso. Tiene que ver entonces, por eso subrayo, vincula el Estado de Derecho Ambiental con la protección del ambiente, haciendo que además más viable, ¿no? Más garantizado, ¿no es cierto?, la participación de todos y todas en los procesos de protección ambiental, cada uno en su nivel. Y en ese sentido, los beneficiados son las personas, cada uno de nosotros, todos, de tal manera de que podamos efectivamente, en el marco de nuestro ordenamiento legal, institucional y para características naturales y culturales de cada país y cada región, efectivamente mejorar los derechos, la aplicación de estos derechos de acceso. Y aquí hay entonces una interacción directa entre las personas y los estados para efectos de mejorar estos procesos. Los beneficiados, en ese sentido, en la medida en que podamos tener mejores mecanismos de acceso, es que podremos efectivamente mejorar nuestro bienestar, porque estaríamos contribuyendo a una mejor calidad del ambiente, a una mejor convivencia, ¿no? Resulta esto bien importante destacar, ¿no es cierto? Porque justamente a partir de la aplicación efectiva de estos derechos de acceso, se debe esperar, ¿no?, como ha ocurrido en muchos casos, mejores condiciones de entendimiento, mejores posibilidades de construcción de una visión común en relación a las decisiones que debemos adoptar en términos de políticas, en términos de proyectos, en fin, y el entorno, en cada cuenca, en cada distrito, necesitamos efectivamente tener mejor información, mejor participación, mejor acceso a justicia. Los principios, el artículo 3 del acuerdo, son efectivamente principios que están reconocidos en nuestro mismo ordenamiento constitucional, en nuestro mismo ordenamiento legal, ambiental, ¿no? Este año cumplimos 15 años de la aprobación de la Ley General del Ambiente, en donde están contenidos estos principios, y donde claramente además se señala principios que inclusive no solamente tienen que ver con la regulación nacional, sino también con la regulación internacional ambiental, ¿ya? Y que he puesto en rojo justamente aquellos que algunos han pretendido señalar como que el Acuerdo de Escazú no reconoce, lo cual claramente es una mentira, ¿no? El Acuerdo de Escazú precisa el respeto
de la soberanía de los estados sobre sus recursos naturales y la igualdad soberana de los estados en esta materia, ¿no? Entonces, y estos principios son fundamentales porque orientan la gestión, compaginan el conjunto del sistema de trabajo que se tiene dentro del Estado, con las empresas, con la sociedad, ¿no? Son principios que efectivamente ya están incorporados y que vienen siendo efectivamente siendo uso en la gestión del desarrollo sostenible en diversas áreas, ¿no? Ahora, quiero rápidamente mostrar algunos contenidos del Acuerdo de Escazú con algunos avances que en el Perú se han venido realizando en los últimos, pues, más de 20 años, ¿no? Y para dar cuenta el nivel en el cual estamos y las oportunidades y beneficios que tiene el Acuerdo de Escazú. En primer lugar, el tema de información, que es el primer pilar. El Acuerdo de Escazú establece la necesidad de contar con uno o más sistemas de información ambiental actualizados y que estos estén accesibles a las personas en general, ¿no? En este punto, entre otras disposiciones, ¿no es cierto? En ese punto, el Perú tiene Sistema Nacional de Información Ambiental, está además reconocido en la ley, hay que obviamente mejorarlo y es parte de los desafíos. Tenemos sistemas regionales de información ambiental en Cusco, ya que estamos con el Bartolomé, recuerdo que fue un primer sistema regional de información ambiental creado, fue el de Cusco, ¿no? Y se trabajó muy directamente con esa información y hoy ya efectivamente hay bastante más evolución. Y hay otro sistema de información, obviamente, pero el sistema de información regional integra un conjunto de cosas. Y esto es fundamental, no solo para todos, incluyendo para aquellos que, para la inversión pública y privada. ¿Cómo es de que se va a poder diseñar un proyecto de inversión público-privada si no se sabe cuál es la condición del patrimonio natural, la condición del ambiente? Información ambiental es clave para tomar decisiones a ese nivel también, ¿no? Luego aparece la necesidad de crear un registro de emisiones y transferencia de contaminantes. Esto lo venimos ya teniendo avanzado desde el 2016, en una relación con empresas pesqueras, industriales, etc. Y está pendiente la aprobación de una norma, pero está en funcionamiento, digamos, este registro, y permite efectivamente acceder a la información de las emisiones de forma muy directa. Esto existe en todos los países miembros de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y es una condición que debe cumplir el Perú, además, si quiere acceder. Y esto es indispensable. El Informe Nacional del Estado del Ambiente, el último se publicó en el año 2015, ¿no? Estamos en vísperas de publicar uno siguiente, cada 5 años debe publicarse. Y además hay una evaluación independiente, tal y como lo establece también el Acuerdo de Escazú, que se ha hecho con la OCDE, se realizó en 2016. Y hay un plan de acción, además, que está vinculado con esa evaluación. Nos quedan 2 minutos, por favor. De acuerdo. El tema de la participación. El Acuerdo de Escazú plantea la necesidad de garantizar, subrayo, garantizar mecanismos de participación en el proceso de toma de decisiones. En todo aquello que tenga que ver con un impacto significativo sobre el ambiente, incluyendo aquellos que puedan afectar la salud. Y bueno, ha habido un desarrollo eficiente en los últimos años, ¿no?, sobre el Sistema Nacional de Información Ambiental, reglamentos de participación en asuntos ambientales, hay normativas generales dictadas también por el OEFA, etcétera, así como también intervenciones en procesos diversos que tienen, por ejemplo, gobiernos regionales y otros niveles de gobierno y el sector de la sociedad en esto. Entonces, en ese sentido, la regulación está, hay que, por cierto, siempre garantizar que se realice en forma adecuada y que se vaya mejorando para asegurar la confianza social. El tema de la justicia. Lo que se necesita, lo que plantea el Acuerdo de Escazú, es que haya mecanismos de apoyo para el acceso a la justicia ambiental a personas o grupos vulnerables. Asistencia técnica y jurídica gratuita, plantea. Eso está reconocido en la Constitución, ¿no? La gratuidad de la administración de justicia. Y hay una ley sobre el servicio de defensa pública que establece ello. Y hay un plan de acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad definido por el Poder Judicial.
Luego plantea también, y esto es bien importante, la necesidad de contar con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados. Bueno, desde el 2008 que se crearon las primeras fiscalías ambientales especializadas, fueron 8 en ese momento, ¿no? A la fecha, y ya más de, en fin, son fiscalías provinciales, si no me equivoco, son creo que alrededor de 14, pero son 140 fiscalías provinciales en general. El módulo de justicia ambiental en Madre de Dios, los tribunales administrativos especializados en materia ambiental en la UEFA, en la Autoridad Nacional del Agua y el Tribunal Forestal y Fauna Silvestre, ¿no? Y que además hay procedimientos administrativos específicos vinculados con materias de agua, etc. Todo ello, efectivamente, revela un avance importante en ese sentido que hace apenas unos 8 años no se tenía. Obviamente requerimos tener mejoras importantes en esta materia, pero es, nuevamente, fíjense, a eso alude cuando el Acuerdo de Jasú apunta a garantizar la aplicación. ¿A partir de qué? A partir de los mecanismos de cooperación que tiene el acuerdo, ¿no? En donde justamente se busca promover la cooperación entre las partes, ¿no? ¿A través de qué? Diálogos, intercambio de expertos, asistencia técnica, programas educativos, etc. La máxima instancia del acuerdo de Escazú es la conferencia de las partes. Ustedes recordarán cuando se hablaba de la COP de cambio climático, ¿no? La que se hizo en Lima, ¿no? La COP, eso es, la conferencia de las partes. Es decir, los estados, y en este caso, a diferencia de la conferencia de cambio climático, biodiversidad, que son mundiales, ¿no es cierto? Son países de todo tipo, ¿no? Acá somos los países de América Latina y el Caribe que hemos negociado nosotros un acuerdo para responder a nuestras prioridades, a nuestras necesidades, y somos los mismos países de América Latina los que vamos a decidir qué hacer y cómo hacer. Entonces, es también mentira cuando se señala que hay instancias, un imperio, escuché un evento organizado en Loreto, ¿no? Por un señor que señalaba que el imperio nos va a colocar condiciones y que no va a quitar el territorio, etc. Pues mentira, ¿no? Hay luego unas aclaraciones, pero que quería yo destacar. Quiero subrayar simplemente dos de las varias que son importantes. Estoy seguro que Fabiola Muñoz y César Ipensa van a señalar también esto, ¿no? Quienes han mentido sobre esto, inclusive hasta se equivocan, piensan de que la Amazonía es solo el 53% del territorio, ¿no? Y dicen que esto con el Acuerdo de Jasú se entrega, la Amazonía y la gestión del territorio, llegan a decir, ¿no? Eso es mentira, ¿no? Ya lo señalé, el artículo 3 reconoce el principio de soberanía, y varios artículos además remiten a los estados la autonomía para implementar qué estándares específicos sobre información, participación y justicia. El tema de la Haya, también se ha dicho que esto nos va a hacer que haya una, nos lleve, no, nos sustraiga nuestro marco institucional, jurisdiccional, y que la Corte de la Haya va a resolver. Pues eso es otra gran mentira, que ha generado preocupaciones, inclusive de exoficiales de la Fuerza Armada, etcétera, que creo que efectivamente necesitan informarse mejor, estos que han hecho este pronunciamiento, me refiero, ¿no? Y también ha habido pronunciamientos de la CONFIEP, etcétera, que también creo que están desinformados, ¿no? Claramente desinformados, ¿no? Porque claramente el artículo 34 de la Corte de la Haya establece que solo los estados podrán ser partes en caso de ante la Corte. Las personas no podemos llevar a los estados a la Corte de la Haya. Eso es falso. Es más, estos mecanismos están inclusive por ejemplo, en la Convención de Aves Migratorias, año 95, en el periodo donde estuvo el canciller Tudela, que es el que lanzó esta mentira, ¿no? Y él ya ratificó eso, él estuvo de acuerdo con eso, y cómo es que ahora plantea de que esto atenta contra la soberanía, etc. Y el acuerdo de Escazú además establece mecanismos recomendativos, no punitivos, de solución de controversias. Y aluden a temas de que cuando hay una diferencia entre las partes o la interpretación del acuerdo, pues deben ir a una negociación amigable, y si es que no, podrán recurrir a la Corte de la Haya, pero si una de las partes no acepta, pues no va. Quiero anotar acá, para terminar aquí, no quiero excederme del tiempo, que el convenio Aarhus, que es similar al convenio de Escazú, no tiene registrado casos en este sentido.
¿no? Y entonces, todo lo vinculado a la solución de controversias apunta efectivamente a reforzar estos mecanismos de cooperación y de intercambio entre los países de América Latina. Ningún país puede entrometerse en la decisión soberana sobre el manejo de recursos naturales de otros. Eso es absolutamente inadmisible. Y señalar eso es no solamente una mentira, sino una gran ofensa, un gran insulto a la capacidad profesional de nuestros negociadores, de nuestras cancillerías. Ninguna cancillería, ningún Estado de América Latina permitiría una cosa así. Por eso hay que rechazar esa campaña de mentiras y más bien sí saludar, con eso termino, esos esfuerzos de diálogo e información que nos permitan efectivamente conocer mejor los beneficios del acuerdo de Escazú, que creo que he señalado más de uno, para efectos de que el Congreso finalmente sea el poder restante que falta, que expresa su posición favorable por la ratificación. Ya lo señalé, el Poder Ejecutivo ya claramente lo ha hecho. Tenemos además al ministro Fabiola Muñoz, que fue quien firmó en nombre del Estado peruano, con los plenos poderes del presidente y la cancillería, y firmó. Y el Poder Judicial y el Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, igualmente ya lo han señalado. Esperemos que el Congreso pronto, de manera unánime, como ya ha ocurrido en los países donde se ha ratificado, todos los grupos políticos, sin sesgo político, ideológico, han ratificado el acuerdo de Escazú. Gracias. Agradecemos a Mariano Castro por este importante alcance que nos deja pensando, ¿no? Que todos debemos ser conscientes que sí, bien es cierto, tenemos un derecho humano fundamental a tener un ambiente sano, sin embargo, cuidar de este ambiente sano es una acción que nos convoca absolutamente todos y todas. Ahora cederemos el uso de la palabra a Fabiola Muñoz. Ella es abogada con especializaciones en política social, género, población, lo cual ha desarrollado en la Universidad Mayor de San Marcos. También realizó estudios en educación intercultural. Ella ha sido ministra de Ambiente y de Agricultura y Riego, y durante su gestión, efectivamente, se ha firmado este importante acuerdo. Hacemos el uso de la palabra por 20 minutos. Fabiola. Ok, bueno, primero que nada, buenas tardes con todos, con todas. Muchas gracias por la oportunidad. A Carlos Gers, al Centro Bartolomé de las Casas, a Mariano, a César, que comparten este espacio, y a todo el equipo que ha organizado este evento. Mariano ha mencionado, creo que con mucha propiedad, lo que significa, lo que trae, lo que aporta el Acuerdo de Escazú. Y también ha hablado de dos cosas que me parece fundamental resaltar, ¿no? Y que ahí es donde yo quisiera centrar un poco mis comentarios en este espacio. Uno es un tema de ética, ¿no? O sea, este es un tema ético también. Y el otro es el tema de la confianza, ¿no? Esa confianza social. Y yo creo que el acuerdo de Escazú va directamente a la yugular en ambos temas. Porque hablar del acuerdo de Escazú es hablar de procesos de participación, de procesos de acceso a la información, y eso está vinculado directamente con el tema de la confianza. O sea, ¿por qué tenemos tantos conflictos, muchos de ellos en nuestro país, originados o vinculados a temas ambientales? Porque la gente tiene una gran asimetría de información. En general, tenemos poca práctica de tener procesos de amplia participación. De hecho, nuestra democracia es una democracia joven que tiene que estar siendo fortalecida constantemente, y es un proceso. Pero una de las formas más importantes de contribuir con fortalecer la democracia es justamente a través de los procesos participativos. Entonces, en esta línea, el acuerdo de Escazú, al fomentar, al permitir, al incentivar, al generar estas condiciones para fortalecer la participación y el acceso a la información, es una forma también de contribuir con la democracia. Y esa creo que es una línea
que quizás no hemos sido tan claros los que hemos estado tratando de explicar el acuerdo de Escazú. No hemos usado mucho esa línea, y creo que es bien importante resaltarla. Y la otra parte, ¿no?, es este tema que tiene que ver con la confianza. Vivimos en un país donde hay muchísima desconfianza. De hecho, uno de los problemas más importantes que tenemos es que la primera reacción en general es oponernos a todo, ¿no? No, yo me opongo. No sé exactamente a qué, no sé por qué, pero me opongo, ¿no? Y también es muy fácil afectar la honra de las personas, ¿no es cierto?, generar prejuicios y hablar sobre las personas sin tener realmente bases sólidas. Y eso va generando desconfianza y va mellando la poca confianza que puede existir a veces entre diversos grupos. Y así es como vemos que tanto en la política como en las relaciones de las comunidades, de las empresas con comunidades, existen grandes desconfianzas. Pero para construir confianza, justamente lo que se necesita es que la gente se conozca, se pueda mirar a la cara, se pueda realmente reconocer en un diálogo abierto y transparente. Pero ¿cómo vamos a hacer eso si casi casi no tenemos espacios de apertura, de diálogo, de participación, y muchas veces tampoco los tenemos con la pertinencia cultural que deberíamos? Si no cerramos las brechas de acceso a la información, si además la información no llega de forma pertinente culturalmente a las personas, si no damos los tiempos necesarios para que las personas puedan procesar la información y asegurar participación de calidad, entonces siempre se va a mantener la desconfianza. Y si se mantiene la desconfianza, se mantienen los conflictos. Se acrecientan los riesgos de que no podamos ponernos de acuerdo. Y no ponernos de acuerdo sobre temas importantísimos como son aquellos ambientales, es algo que nos afecta a todos y a todas. Por esa razón, todos y todas los ciudadanos y ciudadanas tenemos que tener una preocupación sobre un tema como el acuerdo de Escazú. Porque como bien lo ha planteado Mariano, ¿no?, este derecho que tenemos a gozar de un ambiente saludable, un ambiente sano, es un derecho tan importante como los demás. Y entonces, este acuerdo no se trata solamente de que puedas pedir información. Sí, ese es un componente del acuerdo. Pero hay una línea que no hemos tampoco utilizado mucho, que es que el acuerdo también plantea el fortalecimiento de capacidades, la creación de capacidades. Y eso es algo sumamente importante. Porque cuando nosotros analizamos qué procesos de participación son más exitosos que otros, o qué proyectos tienen menos conflictos que otros, lo que hemos aprendido a lo largo de los años es que mientras más participación, mientras más apertura, mientras más información exista, menos riesgos existen también para todas las partes. Muchas veces se piensa solamente en los proyectos mineros, pero el acuerdo de Escazú no habla solamente de las grandes inversiones, de hecho no habla de las inversiones en sí mismas, sino habla del acceso a la información, la participación, justamente también la justicia ambiental, que es tan importante. Y no debemos encasillar esta idea de acceso a información o participación solamente con la Amazonía, como ya explicó Mariano, que se ha tratado en algunos casos de encasillar el acuerdo de Escazú, y además con esta errada idea de que se está entregando la soberanía de la Amazonía. Eso no es cierto, eso no es verdad. Yo amo a mi país,
he servido, soy servidora pública desde hace muchísimos años en diferentes espacios, y jamás pues firmaría algo que pone en riesgo la soberanía del Perú. Y eso es una cosa que es bien importante aclarar. De hecho, en la presentación de Mariano ha utilizado el texto específicamente para aclarar esto, y además dentro de los principios del Acuerdo de Escazú, se expresa claramente que se respeta la soberanía de los países con respecto a sus recursos naturales y a sus decisiones, por supuesto. Pero en la línea que estaba tratando de explicarles, los procesos más sostenibles en el tiempo, más sólidos, son aquellos que son más participativos, más abiertos y que brindan la mayor información posible. Y este es un tema que creo que es fundamental. Los que hemos participado en la gestión pública y hemos tenido que tomar decisiones, sabemos perfectamente bien que un componente muy importante de una buena decisión es tener información. Y si para un ministro o ministra, o un director, o cualquier persona en el Estado, sabe que para tomar una buena decisión requiere información, y requiere además buena información, información de calidad, estoy segura que en el sector privado pasa lo mismo. O sea, nadie va a arriesgarse a hacer una inversión con información a medias, sin tener una información de calidad, una información completa. Entonces, ¿por qué tendríamos que pedirle a los ciudadanos, a las personas, a las comunidades, que no quieran tener y no ejerzan el legítimo derecho de acceder a información de calidad y a información completa? Por eso es que el Acuerdo de Escazú es tan importante, porque a través de este tratado, a través de este acuerdo internacional, le ponemos un nivel de exigencia a la información, al acceso a la información, que es saludable también para la democracia en nuestro país. Entonces, hablar del Acuerdo de Escazú no es solamente un tema puntual ambiental, y ahí nuevamente concuerdo con Mariano, ¿no? El tema ambiental, además, no puede verse solamente como la responsabilidad de un sector. El tema ambiental es clave, es esencial en cualquier decisión que tomemos, individual o colectiva, pública o privada. Sea en una empresa, en un colegio, en una comunidad campesina, nativa, en un barrio o en un ministerio. En cualquier espacio, el tema ambiental tiene una connotación fundamental. Cuando era ministra yo siempre ponía el ejemplo de que uno puede tomar la decisión correcta de reducir su impacto hasta cuando va a comprar el pan. Y puede elegir ir a comprar el pan con una bolsa de tela. Entonces, desde lo pequeño hasta lo más grande, nosotros tenemos la oportunidad de contribuir. Y el acceso a la información, la participación, la justicia, que es una de las líneas más importantes que también trae este acuerdo, la justicia ambiental, el fortalecimiento de capacidades son esenciales. Una de las cosas que me preocupa muchísimo, ¿no?, de las cosas que he escuchado en general en estos últimos tiempos vinculado al Acuerdo de Escazú, es que a veces las personas creen que existe esta oposición entre lo ambiental y el desarrollo de la economía. Y eso es absolutamente falso. Es más, vamos a ser un país cada vez más competitivo mientras más incorporemos la dimensión ambiental en nuestras decisiones de manera más temprana. Si somos más eficientes en el uso de los recursos, si somos más abiertos con la información, si tenemos la capacidad de realmente reducir en mucho el consumo de energía, de agua, si reciclamos, si incorporamos la dimensión ambiental en nuestras decisiones de la manera más temprana posible, vamos a ser más competitivos, por seguro. Y la economía, hoy día, tiene que buscar también soluciones.
Y estamos proponiendo desde hace bastante tiempo que las soluciones estén basadas en la naturaleza. Y los temas ambientales no pueden estar ajenos de las decisiones más importantes de política pública. Por eso es que el tema de difundir la información, de que la población tenga la oportunidad de participar de manera activa, de manera transparente, también es una manera muy importante de luchar contra la corrupción. Y esa es una de las banderas más importantes que este gobierno ha levantado y con la cual además yo me identifico directamente. La lucha contra la corrupción pasa en muchísimo por la transparencia. Y mientras más transparentemos la información, menos riesgos de corrupción vamos a tener también. Por eso es que es clave que el acuerdo de Escazú realmente sea entendido en su real dimensión. Desde el lado de la democracia, desde el lado de la lucha contra la corrupción, pero también desde la competitividad, desde la reducción de los conflictos, de los riesgos de conflictos, desde la promoción de una armonía como sociedad, la construcción de confianza. Yo, después de haber escuchado a mucha gente durante estas semanas, venía a mi memoria, ¿no?, un episodio que sucedió hace algunos años atrás, cuando algunas personas promovieron una norma que reducía la cantidad, digamos, del quórum que tenía que tener una comunidad para tomar decisiones, sobre todo decisiones como la venta de áreas, de terrenos, etcétera, etcétera. Y es que muchas veces existe la tentación de pensar que bajando los estándares ambientales se van a tomar decisiones más rápidas, más fáciles, y que eso reduce los conflictos, ahuyenta los problemas. Y es totalmente al revés. Las decisiones van a ser más sostenibles en el tiempo mientras más participativas sean, mientras más transparencia tengamos. No es bajar los estándares ambientales o pretender esconder la información o no tener suficiente transparencia la decisión más importante o la mejor decisión para promover inversión. Al contrario. En una época de mi vida también, yo he trabajado en el sector privado y una de las grandes lecciones para mí es que si la norma te pedía un mínimo, ¿no?, por ejemplo, para hacer un estudio de impacto ambiental, te pedían un taller antes, durante y después y una audiencia pública como mínimo, ¿no?, en cada área grande, digamos, cada lugar de influencia. Cuando yo veía esto decía, sí, es lo legal, pero no es suficiente. Y más bien tenemos que hacer un proceso mucho más abierto, mucho más transparente, mucho más participativo. Con esos estándares, legalmente necesitamos hacer 4 talleres, antes, durante y después. Pero lo cierto es que hicimos 19. Y justamente 19 antes, durante, y tratar de hacerlos también después, para que la gente esté realmente informada. Y reducir esa asimetría de la información es sumamente importante. Porque si la gente se informa, entonces es parte de la decisión y se siente parte de las decisiones. Hay una cosa que también han dicho algunas personas, ¿no?, que el acuerdo de Escazú le quita al país la posibilidad de poder decidir soberanamente, ¿no? Y no nos confundamos. El participar en los procesos, el generar apertura para la participación, no significa que el Estado sea más débil o que pierda realmente la capacidad de decidir. Nadie le está cuestionando las competencias a los ministerios, a los sectores, a los diferentes actores. Este no es un tratado que cuestiona competencias o va a imponer formas, ¿no?, al Estado peruano de decidir de una manera o de otra ante un determinado supuesto. Pero lo que sí hace es permitirle a los diferentes actores, y en este caso creo yo que para el Estado es muy saludable, poder recibir
a través de la participación, la información, los aportes, las sugerencias, pero también la identificación de riesgos que pueden tener diferentes miradas. Y esas diferentes miradas son saludables. Hemos avanzado en los últimos años, pero todavía no hemos avanzado suficiente. De lo contrario, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día de conflictos todavía. Entonces, esto quiere decir que algo más tenemos que hacer, que tenemos que mejorar. Y yo sí quisiera, sé que estoy ya cerca del tiempo, pero no quisiera terminar sin también quizás manifestar una oportunidad que veo con respecto al acuerdo, ¿no? Si bien la responsabilidad en este momento de la ratificación del tratado la tiene el Congreso de la República, ¿no?, creo que es muy importante que en este momento se fortalezcan los mecanismos y los espacios como estos que permitan que la gente realmente se informe y que también pueda informarse adecuadamente al Congreso de la República, a los congresistas, a los gobernadores regionales, a los alcaldes, a diferentes actores, porque una preocupación que sí me ha quedado de un último foro en el que participé justamente, era algo que comentaba Mariano también, es esta idea que tienen algunas autoridades, especialmente en regiones, de que las decisiones se toman desde Lima y no se les involucra, ¿no? Y creo que esto es algo en lo que todos tenemos que sentir una responsabilidad. Todos y todas tenemos que contribuir también con el proceso de descentralización. Y para el proceso de descentralización, un factor clave es el acceso a información y la participación. Entonces, sí creo que si bien se han hecho talleres y se discutió durante este largo proceso que tuvo el Acuerdo de Escazú, hasta antes de que lo suscribiéramos, parece que no ha sido suficiente. Y entonces ahí tenemos que seguir en este esfuerzo de comunicar, de informar, de aclarar, pero sobre todo, demostrar las ventajas de un instrumento como este. Porque yo creo, tengo la absoluta convicción de que no afecta la soberanía, fortalece la democracia, de que no va a reducir la competitividad del Perú, la va a fortalecer, porque va a ayudar en mucho a reducir desconfianza, porque los ciudadanos y ciudadanas van a sentir también que cuentan con un instrumento que los va a proteger, que los va a ayudar a comprender mejor, que contribuye a fortalecer sus capacidades. Y donde el Estado, con ese mensaje político importante de haber hecho todo este camino y además haberlo suscrito y presentado al Congreso de la República, está diciendo esto es importante. Y ese mensaje es bueno, es saludable para el país. Y yo espero que realmente tengamos la oportunidad de seguir conversando de este tema, aclarando las dudas, quitándonos los prejuicios, y se pueda lograr lo que anhelamos, que es que este tratado sea finalmente, por el Congreso de la República, considerado como bueno, como prioritario para el país. Gracias. Muchas gracias a Fabiola Muñoz por tales precisiones, ¿no? Deja en claro que el acuerdo de Escazú pues se fundamenta en la transparencia, ¿no? No solamente es un tema de acceder a la información, sino más bien un pilar fundamental, la transparencia, la gobernanza de la información en todos los procesos que nos convoca en este plano ambiental. Ahora cederé el uso de la palabra a César Ipenza. Él es abogado especialista en materia ambiental, tiene especializaciones también en espacios protegidos, gestión pública
derecho y política ambiental, así como en biología de la conservación. Él también es académico, ha investigado y trabajado temas respecto a la minería en pequeña escala, áreas protegidas, derecho ambiental, y también ha publicado artículos en esa temática. Dicho esto, cedemos el uso de la palabra a César Ipenza, que nos va a brindar también precisiones sobre el contenido de este importante acuerdo. Adelante, por favor. Muchísimas gracias y buenas noches con todos ustedes. Saludo desde Villarrica, desde mi pueblo. Bueno, estoy pasando aquí la pandemia. Y de alguna manera también gracias por generar este espacio de difusión del Acuerdo de Escazú. Buenas noches, Fabiola, y también Carlos, Mariano, qué gusto verlos. Yo partiría diciendo que definitivamente, por ejemplo, tomando los comentarios anteriores, la confianza requiere fundamentalmente de la verdad. No es que haya verdades intermedias, sino hay verdades o mentiras, ¿no? Y en ese contexto, cuando uno empieza a ver toda la información que se teje en torno a la mala información, a la falsedad que surge en torno al acuerdo de Escazú, uno puede decir que definitivamente allí no hay buena intención ni posibilidad quizá de diálogo con alguien que está mintiendo y sabiendo que está haciéndolo, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, y yo en algún momento quizá también sea oportunidad para reflexionar y para escribir sobre eso, mostrar todos los argumentos de supuestamente académicos que vienen malinformando, mintiendo a la gente para mover los intereses para otro nivel, ¿no? Entonces, sobre este elemento particular del acuerdo de Escazú, bueno, particularmente debo precisar que las afirmaciones que hago en esta exposición las hago a título personal, en el marco de mi libertad de expresión, y no comprometen de modo alguno al Centro Bartolomé de las Casas, ¿no? Y para uno poder empezar a hablar del acuerdo de Escazú no puede quedarse simplemente en el año 2002 o 92, sino tiene que ser un largo momento de historia para poder empezar a analizar, por ejemplo, la conferencia de Estocolmo del año 72, que aborda y da inicio al nacimiento, de alguna manera, de la institucionalidad ambiental, da inicio a lo que es, lo que en la doctrina conocemos los abogados en medio ambiente, las constituciones ecológicas. Y en ese momento, el año 72, a partir de ese momento que se incluye el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, que es un derecho humano, en las constituciones de los distintos países del mundo. Y allí también nacen los principios ambientales que son fuente del derecho y que tenemos que entenderlas definitivamente. Posteriormente, el año 92, se dio la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, ¿no? Y en la Cumbre de la Tierra se aprueban distintos instrumentos jurídicos. Uno de esos fue la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, y dentro de esa Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo tenemos principios del derecho, ¿no? Uno de esos principios, el principio 10, es el que está relacionado al Acuerdo de Escazú fundamentalmente. Y otros instrumentos jurídicos que forman parte hoy en día de nuestro sistema jurídico, encontramos la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica, ¿no? Miren, a pesar de todas las implicancias del cambio climático, hoy en día todavía tenemos negacionistas de la existencia del cambio climático, o hoy en día, si viésemos lo que sirvió o de lo que nos ha beneficiado como país ser parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, nadie pondría en duda la relevancia de estos instrumentos jurídicos. Entonces, esto nos lleva a un proceso bastante largo que no solamente podemos dejarlo en el año 92, sino que, si bien es cierto, se inicia el año 92, tiene un proceso de tránsito cuando el Perú recoge ese derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado en nuestra Constitución Política del 79, ¿no? Luego, en la Ley General del Ambiente, el año 2005, cuando se crea el Ministerio del Ambiente, el 2008, y el acuerdo de Escazú, que fue firmado, ¿no?, en el 2018. Y esto nos lleva a precisar fundamentalmente elementos que a veces son desconocidos o poco entendidos, ¿no? Cuando alguien por ahí en el Congreso, y es lamentable que un padre o un congresista diga que ahora tenemos la tendencia de incluir el tema ambiental dentro de los derechos humanos, se olvida que el derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, que es la esencia del derecho ambiental, está recogido como un derecho fundamental dentro de la Constitución Política que debería, en principio, empezar a leer, ¿no? Y luego, el acuerdo del principio 10 o el acuerdo de Escazú sale
como todos los elementos que nos dice que para tratar las cuestiones ambientales necesitamos la participación de todos, ¿no? Y para poder participar, yo no puedo participar si no tengo información adecuada sobre los materiales, sobre las actividades que me afectan en la vida diaria, ¿no? Y para eso, los estados deben permitir un procedimiento a procedimientos efectivos de justicia ambiental. Y cuando hablamos de justicia ambiental, no solamente estamos hablando de ir al Poder Judicial, ¿no? Eso también precisaremos más adelante. Y el principio 10, que es el Acuerdo de Escazú, ¿no? Habla básicamente, y el nombre completo es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales de América Latina y el Caribe. ¿Y por qué preciso esto? Porque en las redes también hay gente que lee o no sé la capacidad de almacenamiento de la información porque dicen Estados Unidos no va a ratificar este acuerdo. Y bueno, estamos hablando de América Latina y el Caribe para empezar, ¿no? Entonces también creo que tenemos que ubicar. Y cuando hablamos de América Latina y el Caribe, estamos hablando de 33 países, ¿no? 22 de esos 33 países ya lo han firmado y 9 lo han ratificado, ¿no? Eso también hay que precisar. Y si vemos estas láminas, vemos el largo camino que tuvo el Acuerdo de Escazú para su proceso de discusión. Algo que Mariano quizá no incidió muchísimo fue que justamente en la sede de Cancillería se definió la visión de Lima, donde de alguna manera delineó los elementos para lo que debería tener el Acuerdo de Escazú posteriormente, ¿no? Es decir, también el Estado peruano lideró este procedimiento, aquellos que llevamos la negociación tuvimos una participación relevante, aquí nadie impuso absolutamente nada, algo que se malinforma como que si esto hubiese sido diseñado entre gallos y medianoche, que no es cierto, ¿no? Toda la negociación fue transmitida en vivo a través de las páginas web de la CEPAL, eso también hay que incidirlo, ¿no? Entonces, más allá de que la información no fluyó, finalmente también a veces nuestra política pública se va a monotemas y eso no permite que se conozcan estos elementos y la materia en general de la gestión ambiental que es diversa, ¿no? A veces nos quedamos o solo en cambio climático o solo nos quedamos en residuos sólidos cuando el tema ambiental es mucho más complejo y completo. Y el proceso regional del Acuerdo de Escazú, bueno, desde el año 2015 hasta el año 2018, yo tuve el honor de llevar la negociación desde la séptima negociación en Buenos Aires, donde se adoptó y se aprobó el primer artículo, hasta la novena negociación, donde se aprobó el último artículo del Acuerdo de Escazú, y allí participaron diversas organizaciones de sociedad civil, todavía recuerdo bien el interés de participar de los gremios mineros en aquel momento, pero también hay que precisar en honor a la verdad que ellos en último momento anunciaron su participación cuando ya las inscripciones habían cerrado, sobre todo fue esta en la octava negociación en Santiago, y ahí están los documentos que acreditarán y demostrarán que cuando ellos solicitaron a última hora participar, no les fue posible porque ya se habían cerrado la convocatoria. Este proceso fue bastante abierto, permitió la participación de todos aquellos que quisieran intervenir. Nunca estuvo cerrado y por tanto esa información de que no se conoció, bueno, primero también hay que conocer esto para poder informarnos y para poder intervenir, ¿no? Entonces también, Mariano también planteó el esquema del Acuerdo de Escazú y el Acuerdo de Escazú tiene tres pilares fundamentales, ¿no? La parte operativa inicial, que no, para mí no es un pilar, sino el tema de acceso a la información, el tema de la participación y el tema de justicia. Entonces, este es el único tratado emanado de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible. Es el primer tratado regional, es decir, para americanos y caribeños, ¿no? Es propio de nuestra región y responde a los intereses, a las peculiaridades propias de nuestra región. Y es el primer tratado en el mundo que contiene disposiciones vinculadas a los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Y por qué será relevante el Acuerdo de Escazú? Muchas veces uno se pregunta e insiste, ¿no? Porque hay un consenso cada vez más evidente de la importancia fundamental que requieren la información para tener mejores democracias, mejores economías, mejores justicias, ¿no? Su foco está centrado básicamente en principios democráticos como la gobernanza, la transparencia, la necesidad de rendir cuentas, la compensación por daños, la reparación, la inclusión, ¿no? Y también este es un mecanismo que permite tomar mejores decisiones para los gobiernos, para los individuos y también para el sector privado. Y además
Para mí, particularmente, esta herramienta, este instrumento jurídico, genera mecanismos de seguridad jurídica, porque gracias a que la gente conozca la información, tenga posibilidades de intervenir, se apropia de esos procesos y puede ser definitivamente parte fundamental, ¿no? Entonces, esto le otorga legitimidad y refuerza también la cohesión social. ¿Y por qué también es importante en materia ambiental? Por ahí en las redes uno decía, bueno, ya todo eso está cubierto por nuestro marco jurídico, ¿no? Y les comentaría primero, mi primera afirmación sería si toda la normativa suficiente que tenemos en el país, según esas afirmaciones, han resuelto la problemática de nuestro país, ¿no? Si no tenemos conflictos vinculados a cualquier actividad, ¿no? Más aún cuando en la materia del daño, de las situaciones de contaminación, no hay fronteras, ¿no? Y si vemos los últimos niveles de contaminación que hemos tenido en el país, hay dificultades para restaurar el daño, hay dificultades y daños irreversibles que demandan la necesidad de colaboración, de cooperación y de trabajo articulado, ¿no? Y también porque el mercado no es perfecto, ¿no? Y además esta pandemia nos ha demostrado que podíamos haber estado creciendo de manera pertinente, ¿no? Que éramos los campeones de la región, pero que ha servido y que ha evidenciado nuestro último tiempo, ¿no? Este crecimiento económico ha evidenciado el caos, las diferencias que existen en nuestro país, las fallas del mercado y de la política, las asimetrías que tenemos en información, en las herramientas, ¿no? Uno podrá decir, bueno, hágase consulta previa a través del internet, y sabemos que en la Amazonía la conexión es pésima, de mala calidad, y a veces ni siquiera puede uno descargar un archivo, ¿no? Y también en materia ambiental tenemos dificultades para determinar responsabilidades. Y también debemos incidir que la materia ambiental, más allá de pareceres o percepciones, es una materia altamente técnica, donde los mayores afectados son los grupos vulnerables, ¿no? Y el objetivo básico del Acuerdo de Escazú es garantizar esa implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a los asuntos ambientales, la creación y el fortalecimiento de capacidades y cooperación, contribuyendo a la protección de los derechos de cada persona. Ese mandato de la Constitución está plasmado allí, ¿no? De las generaciones presentes y futuras, que es el enfoque que tiene el principio de desarrollo sostenible, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. Y para mí también es lamentable cuando yo veo las posiciones de extrema, ¿no? Cuestionando el Acuerdo de Escazú, es casi poniéndonos en una balanza que la conservación de nuestro patrimonio no es compatible con el desarrollo ni el crecimiento de nuestro país. Eso está llevando a una posición de extrema, como lo tienen los radicales de ciertos grupos, también hay unos grupos radicales del otro lado, ¿no? Que dicen que no es compatible la conservación de nuestro patrimonio con el crecimiento. ¿Qué es eso? Uno se sorprende y dice, bueno, la definición de principio de desarrollo sostenible está en nuestra Ley General del Ambiente, está en la Declaración de Río, está en los distintos instrumentos jurídicos, y nos demuestran básicamente que sí es compatible la conservación de nuestro patrimonio natural con el crecimiento y el desarrollo de nuestro país, y para eso tenemos herramientas de ponderación, herramientas de evaluación, ¿no? Algo curioso que ha incidido muchísimo, yo soy amazónico, ¿no? Y también allí me llama la atención que gente que nunca menciona la Amazonía ni tiene la más mínima preocupación por lo que sucede en este espacio de nuestro territorio, empiece a decir que el Estado peruano va a perder la soberanía. Y cuando el texto del Acuerdo de Escazú es puntual y dice que los estados, dentro de los principios, habla de la soberanía permanente que tienen los estados sobre sus recursos naturales. Y luego habla de la igualdad soberana de todos los estados, ¿no? Entonces no habla de nadie por encima de otro, no habla de que se van a apropiar de nuestro patrimonio. Y cuando usan ese argumento, de verdad que genera una indignación, porque la gente simplemente afirma y a veces miente, porque al generar esas mentiras acrecienta los temores de la gente para poder tomar partido, más aún en un estado donde muchas veces la gente no se informa y lamentablemente repite con una certeza cosas que necesariamente no son ciertas. Y el convenio o el acuerdo de Escazú nos dice que son acceso, también nos dice que será información ambiental, ¿no? ¿Qué será participación pública, ¿no? ¿Qué es justicia ambiental? Y algo que me pareció curioso es escuchar también a uno de las personas que aparece como expertos diciendo que ahora los ambientalistas o los conservacionistas o los que tenemos una visión de desarrollo sostenible de nuestro país, nos hemos inventado el principio o el concepto de justicia ambiental.
yo le pediría a esa persona también que lea la Ley General del Ambiente, que es del año 2005, y en el título preliminar nos define qué es justicia ambiental, que forma parte de nuestra legislación peruana, ¿no? Y cuando hablamos de justicia ambiental, estamos hablando de cuatro grandes dimensiones. La justicia penal ambiental, y por eso tenemos delitos ambientales, ¿no? Y tenemos una labor importantísima que viene realizando nuestros fiscales especializados en materia ambiental, y tenemos más o menos 150 fiscales, algo más de 50 despachos fiscales a nivel nacional. La justicia civil ambiental, que cuando alguien afecta hay una posibilidad de recurrir a procesos indemnizatorios. Los procedimientos sancionadores ante las autoridades administrativas. Por ejemplo, cuando surge una situación de contaminación, se recurre a la OEFA y hay un tribunal administrativo. Y también los procedimientos de defensa constitucional que tienen un amparo en nuestra constitución política. Y algo que comenta y aborda a los defensores ambientales o los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales es también bastante peculiar, y creo que esto merecerá más adelante hacer una investigación permanente de ver quiénes estuvieron tras esto, ¿no? Es que lo que viene sucediendo en nuestra región, en América Latina, es que es la región más peligrosa para aquellos que realizan acciones en defensa del ambiente. Los defensores del ambiente o la gente que realiza acciones en defensa del ambiente están actuando en el marco de la ley, están siendo ilegales, ¿no? ¿Están yendo contra el marco jurídico? Pues no. Y merecen que el Estado les asigne niveles de protección. No un nivel de protección superior, sino que el Estado les garantice que no se les mate, que puedan trabajar y hacer esa labor en beneficio de todos, porque cuando realizan la defensa del ambiente no defienden una partecita, están defendiendo bienes y servicios que nos benefician a todos, ¿no? Entonces, el Acuerdo de Escazú aborda este tema, este elemento fundamental. Y ya hay informes del alto relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que habla de la necesidad de protegerlos, ¿no? Hay instrumentos, documentos que nos dicen quiénes son defensores ambientales, porque también se dice que se ha inventado este elemento, que no proviene de Río, y todas esas informaciones que lo único que hacen es generar más confusión. Y además pretenden llevar esa discusión eterna, ¿no? Porque también dicen, no estuvimos informados, ¿no? Y bueno, creo yo que quien hace gestión pública, quien medianamente es una autoridad en distinto nivel, tiene la obligación de conocer y de también de involucrarse en estos procesos que nos atañen absolutamente a todos. Y bueno, también allí está la información, por ejemplo, de Edwin Chota, ¿no? Que recurrió a todas las autoridades públicas y lamentablemente fue asesinado. Hasta el día de hoy no hay responsables, ¿no? Entonces, si todo está bien en nuestro país, ¿por qué van a asignarle niveles de protección? Dicen aquellos que están en contra de estos mecanismos, ¿no? Es decir, pretenden que se siga asesinando y cargando el lastre de esta gente muerta por defender el patrimonio de todos nosotros. Yo también quiero incidir en esto, ¿no? Y esos mecanismos de pretender limitar derechos ya han sido superados también, y este caso es un caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una sentencia contra el Estado de Honduras por asesinato contra gente que realizaba acciones en defensa del ambiente, ¿no? Y es por primera vez la Corte Interamericana la que señaló en un caso contencioso que existe una relación innegable entre la protección del ambiente con la realización de los otros derechos humanos. También herramientas para decir que cuando hablamos de materia ambiental, estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Y el Acuerdo de Escazú plantea principios nuevos, quizá para algunos, ¿no?, del derecho ambiental, pero a veces nos olvidamos, ¿no? Y a veces en aras de promover inversión queremos reducir los niveles de protección ambiental. Pero nuestro marco jurídico también ha avanzado en eso, y quizá el marco jurídico peruano haya ayudado también a concretar y la inclusión de este principio de no regresión. Y para aquellos que pretenden flexibilizar el marco jurídico a aras de sacrificar el tema ambiental, debemos precisar que en nuestro acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, ¿no?, hay un capítulo ambiental, un anexo, que prohíbe que los estados, en aras a promover inversión, reduzcan sus niveles de protección ambiental, y tenemos una secretaría de cumplimiento para obligar a que los estados vean cumplir con ese mandato de evitar reducir sus niveles de protección. Es decir, yo no puedo reducir las exigencias ambientales, yo no puedo reducir los niveles de protección de un área natural protegida, entre otros elementos, ¿no? El principio de pro persona, para aquellos que también están vinculados al derecho internacional, es el principio de pro homine, que cuando tenga que interpretar algo, tengo que analizar y involucrarme
tengo que aplicar las normas más convenientes al género humano, ¿no? Y entre otros elementos que ya son parte de nuestro sistema jurídico. Y es así que en marzo del año 2018, en Escazú, en Costa Rica, se adoptó el texto, ¿no? Luego de un proceso larguísimo de discusión, que no fue de la noche a la mañana, que demandó trabajo bastante extenuante y que también llevó a ser personas serias que defendemos los intereses de nuestros estados. No pretendemos tampoco calificar en de alguna manera con información no cierta, ¿no? Y sobre todo con calificativos que a veces son vergonzosos de ciertos espacios de gremios, sobre todo, ¿no? Y para esto es importante incidir también que el mismo secretario general de las Naciones Unidas y también la secretaria ejecutiva de la CEPAL han incidido sobre estos elementos. Otros dicen, nadie ha ratificado ni va a firmar. Bueno, para información general también, ahí está la página web de la CEPAL, que nos dice que ya se ha firmado 22 países, 9 han ratificado, ¿no? Es decir, 2 más para que ingrese o entre en vigencia el acuerdo. Las últimas declaraciones del secretario general de las Naciones Unidas nos dice, en este informe sobre el COVID, ¿no? Incide muchísimo que posteriormente a estas implicancias del COVID para los países de América Latina y el Caribe, demanda o implica un proceso de reconstrucción que requiere un modelo de desarrollo propio de nuestros países, ¿no? Y destaca la necesidad de fortalecer los sistemas de transparencia, los sistemas de acceso a la información, de protección al ambiente, de los defensores de derechos humanos, y particularmente este policy brief en la página 21, para aquellos que quieran verlo, ¿no? Dice la necesidad expresa de, releva la importancia del acuerdo de Escazú. Yo actualmente estoy tratando de hacer estas láminas para implicar y explicar a la gente todas esas mentiras o mitos que se generan en torno al acuerdo de Escazú. Miren, cuando se dice que el Perú perdería la soberanía, yo les pido que revisen el artículo 3 sobre los principios del acuerdo de Escazú, que nos habla sobre la soberanía permanente que tienen nuestros estados sobre los recursos naturales. Y también les pido que revisen el principio de igualdad soberana de los estados, ¿no? Entonces también creo que derecho internacional básico 1, ¿no? Luego, cuando se habla que el Estado peruano sería demandado ante las cortes internacionales, no es cierto. Con o sin el acuerdo de Escazú, el Estado peruano es parte de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ¿no? Y es en virtud a esta corte que el Estado peruano pudo establecer los límites con Chile, ¿no? Y a raíz de eso precisamos nuestros límites marinos. Y ojo, ese caso de Chile evidencia que solamente la Corte de La Haya recibe demandas entre estados, conflictos que surgen entre estados, y también uno que quiera informarse y hablar con bastante frescura puede ingresar a ver también las implicancias y los elementos de esta corte que nace justamente de la mano cuando nace Naciones Unidas. Luego, cuando se habla de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos van a demandar, miren, con o sin acuerdo de Escazú, la Corte Interamericana tiene competencias. La Convención Interamericana de Derechos Humanos. Elemento adicional, ¿no? Se habla, por ejemplo, que cualquier persona de otro país va a venir a reclamar al Estado peruano para poder limitar nuestras inversiones, que también es una información falsa. Yo les pediría que lean el artículo 2 del Acuerdo de Escazú cuando define público. Y cuando nos dice qué es público, dice, se entiende por una o varias personas físicas o jurídicas, si quieren ponerles el nombre de ONGs, ¿no? Y asociaciones, organizaciones, grupos constituidos por personas que son nacionales y están sujetos a la jurisdicción nacional del Estado parte. Es decir, si alguien quiere reclamar algo en el Estado peruano, tiene que tener primero de estar sujeta a la jurisdicción del Estado peruano para poder hacer esa reclamación. Entonces no es tan cierto que va a venir ONGs europeas, ONGs norteamericanas o de otro país vecino que quiera limitar nuestra inversión para poder frenar la inversión. Eso está clarísimo en el acuerdo. Y mucha gente dice, cada vez que leo el acuerdo me encuentro más confusiones. Bueno,
Creo que también eso demanda la responsabilidad profesional de cada persona para poder ser capaz de entender y asumir. Y si no lo entiende, de recurrir a fuentes. Hay muchísima información, muchísima doctrina, muchísimos libros que clarifican y pueden sacarnos de esa ignorancia si desconocemos las implicancias, ¿no? U otro, ¿no?, que dicen para aquellos que desconocen la vinculación entre el derecho ambiental llevando los derechos humanos, señores, la materia ambiental es una materia de derechos humanos, ¿no? Y para eso también deberíamos empezar a analizar las generaciones que hablan de los logros de las sociedades, ¿no? Donde los derechos ambientales son los derechos de tercera generación. Entonces también empecemos a hablar con pertinencia, ¿no? Y lo que se les pide a las autoridades es, bueno, primero ejercer la autoridad con responsabilidad. Y para poder ejercer la autoridad con responsabilidad tiene que conocer, ¿no? Y creo que eso nos demuestra ¿por qué en nuestro país estamos como estamos, ¿no? Porque mucha gente escucha una mentira y simplemente la replica. O simplemente nos informamos con el texto de lo que dice un Twitter. Y eso debe cambiar, ¿no? Si queremos una sociedad distinta, si queremos transitar a una sociedad distinta, a una sociedad con un enfoque de sostenibilidad, tenemos que poner en una balanza el tema económico, el tema ambiental y el tema social en igualdad de condiciones. No priorizando el tema económico como el tema urgente, ¿no? Porque evidencia que estamos trasladando los impactos de esa actividad a las generaciones venideras. Y creo que todos queremos legar un mundo mejor, una sociedad mejor a la gente. Y lo último ya finalmente que quería incidir es que se ha pretendido también malinformar y decir ningún país de la Alianza del Pacífico quiere ratificar esto, ¿no? Y a veces nuestra visión más cercana siempre es Chile. Yo lo digo con mucho respeto, ¿no? Un virreinato nunca seguiría una capitanía en primera instancia. Nuestro país es totalmente distinto, es un país megadiverso con altísima diversidad y riqueza versus a ese estado, ¿no? Y Colombia, que es un país con mayor, afinidad o características a las nuestras, ha firmado el Acuerdo de Escazú. Recientemente, como llaman o denominan en Colombia, el Ejecutivo radicó este proyecto para la aprobación, ¿no? Y el presidente Duque le ha pedido en su comunicación formal al Congreso colombiano la ratificación urgente del Acuerdo de Escazú, ¿no? Entonces también uno, dependiendo de cómo se quiera ver en la sociedad, con quién se quiera comparar, también creo que demuestra muchas cosas. Colombia, creo que a raíz de todos estos procesos de promover inversión seria, de una de empresarios serios que quieran promover inversión, están de la mano para poder facilitar los mecanismos de participación, de acceso a la información y de justicia ambiental que forman parte de nuestra necesidad para poder participar en temas que nos involucran y que demandan necesariamente la concurrencia de todos y de todas. Yo con esto nuevamente les agradezco al Centro Bartolomé de las Casas por esta invitación y atento a sus consultas y a sus comentarios. Muchas gracias por los alcances, César. Y ahora pasaremos a las consultas que nos realiza el público en redes sociales. No sin antes abordar un pequeño espacio respecto al número de defensores y defensoras ambientales que han fallecido en 2019 en América Latina. Ojo Público saca una información, ¿no?, en la que precisa que son 98 líderes y lideresas que han fallecido en nuestro continente a raíz de la defensa que han realizado de bienes ambientales que también nos compete a todos, ¿no?, revisar este tema. Ahora, en Perú, desde el 2013 hasta la fecha, también Ojo Público señala que han sido 11 los defensores que han fallecido, ¿no? Y estos defensores eran originarios de Junín, San Martín, Ucayali, la cuenca amazónica que comprende Madre de Dios, Cusco, Loreto, Huánuco, Junín, y es información que no podemos olvidar, ¿no? Y que también tiene que ver y está vinculado con el fondo del Acuerdo de Escazú, en la medida en que este instrumento permite, ¿no?, alcanzar la justicia para estas personas, y cuando los daños ambientales se han ocasionado, pues nos brinda los mecanismos para poder también solicitar su resarcimiento. Dicho esto, voy a leer los comentarios, los alcances que nos hace el público. Nos consultan desde redes sociales, ¿hasta qué fecha tiene el Estado peruano para poder ratificar este acuerdo? Asimismo, nos dicen, Annalise, si el Perú tiene buenas leyes ambientales,
y ha firmado tantos acuerdos ambientales. Sin embargo, mirando por la ventana de Cusco, veo cerros quemándose, incendios, tráfico insoportable, y todo esto en la situación de COVID. Asimismo, recibimos los saludos de Edmundo Córdoba, que nos están viendo desde Apurímac, Mara, justamente una zona donde han habido fuertes conflictos de naturaleza ambiental minera. Neil Tejada nos dice, si nuestro Ministerio de Ambiente no ha garantizado hasta ahora el derecho fundamental, ¿por qué creemos que firmando este acuerdo sí lo vamos a lograr? También recibimos los saludos desde Arequipa, ¿no? Nos hacen llegar agradecimientos por aperturar estos espacios de diálogo. Annalise nuevamente nos pregunta, ¿regular la soberanía nacional sobre recursos nacionales, recursos naturales, sería lo único nuevo de este acuerdo? Piura también está presente y nos envían saludos por el evento. Simeón Cusi de la Cruz, desde Huancavelica, nos dice, hoy en día se ve a Minam participando activamente de la reactivación económica y eso es lamentable. No existe mucha información. Yo creo que usted, señora exministra, ha logrado esto y eso es rescatable. Asimismo, nos dicen Edgardo Jiménez, nos dice muchas gracias por la difusión de este acuerdo, el cual no ha sido difundido ampliamente por los medios de comunicación. Se debería plantear una estrategia de comunicación que permita hacer llegar esta información tan importante de manera más contundente a la población para generar opinión pública respecto al mismo. Esas son las consultas que tenemos todavía. Podríamos ir en esta primera ronda absorbiendo estas precisiones del público y luego podríamos continuar con una segunda ronda. Le cedo el uso de la palabra a los ponentes. Sí, puedo comentar dos cosas, Crislinda. Uno es en relación al plazo para la ratificación. No hay plazo para las ratificaciones. Cada estado decide cuándo ratifica, ¿no? Lo que sí hay un plazo es para la firma, pero el Perú ya lo hizo, ¿no? Y el plazo para la firma es en septiembre de este año, pero luego los países que no lo hayan hecho pueden adherirse, lo cual le dará iguales derechos, ¿no? Entonces, en consecuencia, es fundamental también aclarar que el Perú debe seguir su proceso. Y esperemos que pronto, efectivamente, este Congreso lo ratifique por unanimidad. En cuanto al tema de... ¿Qué nos trae Escazú? ¿Que nos puede albergar una esperanza o un motivo adicional para efectos de mejorar las condiciones de los derechos de acceso que hemos detallado, ¿no? Y que no sea, en consecuencia, un acuerdo más. En primer lugar, el acuerdo de Escazú tiene un carácter vinculante. Es decir, no es una declaración internacional en donde se señalan buenas intenciones, etcétera, lineamientos de acción que también son importantes, pero que no tienen un carácter de exigibilidad. En este caso, lo es. Esa es una primera cuestión. Y eso fue un asunto que se trató desde la oportunidad que mencionó César, que tuvimos una reunión justamente en la sede de la Cancillería peruana con todos los países de América Latina, en donde uno de los temas que se definió, aparte de la estructura, la visión, fue su naturaleza. No se decidió ahí, pero sí se intercambiaron ideas y cada país expresó qué cosa es lo que deseaba. Entonces, Perú, ahí decimos todo, la delegación peruana comunicó que interesaba que sea vinculante y la mayor parte de los países lo mismo. Ahora, pero la segunda cuestión más importante es el contenido mismo del acuerdo, ¿no? Y esa es una invitación a la revisión del texto, ¿no? Claro, en la presentación no hemos podido entrar al detalle del contenido de todos los temas, ¿no? Pero para mencionar solamente uno de los temas, el tema de información, el artículo quinto, ¿ya? Pero tiene una serie de aspectos, ¿no? Es en el artículo quinto, que es el acceso a información ambiental, y lo mismo ocurre en los otros, ¿eh? Es una invitación a leerlo simplemente. Se precisa cómo es que debe ejercerse el derecho de acceso a información, ¿ya? ¿Cómo es que se debe producirse la solicitud? ¿Cómo es producirse
en términos generales, ¿no es cierto? Pero se establece condiciones. ¿Cómo es que la autoridad debe responder, ¿no? ¿Cómo es que se debe facilitar el acceso a la información a poblaciones en situación de vulnerabilidad, ¿no? ¿Qué tipo de criterios debe seguirse en forma mínima, ¿no? ¿En qué condiciones uno puede, como Estado, denegar el acceso a información, ¿no? Y se precisa ahí algunas excepciones, ¿no? Vinculadas al tema, en fin, que están señalados inclusive en nuestra propia legislación. ¿Cuáles son las condiciones aplicables para la entrega de la información ambiental, ¿no? Entonces, ahí se precisa en qué formato, en qué condiciones, la pertinencia cultural, como lo dijo Fabiola, ¿no? Hay plazos mínimos, ¿no? Luego aparecen temas vinculados a cómo es que se pueden producir los mecanismos de revisión de la información, mecanismos independientes de la revisión de información, y se precisa también cuestión. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? También hay temas vinculados a cómo es que debe divulgarse la información del estado del ambiente, ¿no? ¿Y qué características debe tener? Algo mencioné también en la presentación vinculado al tema de los registros de emisiones de transferencia de contaminantes, en fin, etc. No alcanzaría el tiempo entrar todo el detalle, ¿no es cierto? Pero lo que quiero notar entonces es de que en función a la experiencia y al desarrollo de capacidades que los países de América Latina y el Caribe hemos venido impulsando en los últimos más de 20 años en estas materias, es que en las negociaciones y en el texto del acuerdo se logró estándares mínimos, estándares comunes, ¿no? Que en el caso de Perú hay un avance importante. No es que tengamos, obviamente, todo esto en una perfecta aplicación, ni mucho menos, pero que nos permite decir que efectivamente estamos en mejores situaciones que varios países de América Latina, pero que necesitamos muchas cosas que hacer. Y este acuerdo, con las condiciones establecidas, nos permite establecer justamente un mejoramiento del desempeño en esas materias. Y con ciertos criterios, y efectivamente a partir del intercambio de información y experiencias entre los países, podremos ir mejorando en función de nuestras necesidades y prioridades, ¿no? Entonces, de alguna manera, recuerda el contenido del Acuerdo de Escazú, y con eso termino, a lo que fue el mismo plan de acción de Río 92, ¿no? Donde se establecía efectivamente como una ruta, una orientación para la acción, para poder conseguir efectivamente los propósitos contenidos en la declaración de Río y en los diversos documentos acordados en esa oportunidad. Es decir, establece como una hoja de ruta, una orientación para el mejoramiento del desempeño de acuerdo a las disposiciones políticas e institucionales de cada país, pero que efectivamente constituyen un mecanismo de mejoramiento en buena medida, ¿no? Eso que he repasado muy panorámicamente en materia de información también se encuentra en materia de participación, también en materia de acceso a justicia, ¿no? Estableciendo entonces criterios y procesos de mejoramiento de desempeño en esos derechos de acceso. Y por eso es que es útil en ese sentido, por eso es que nos permitirá efectivamente no solamente señalar buenas intenciones, sino un proceso de gestión, un proceso de mejoramiento. Gracias. Gracias, Mariano. Cedemos el uso de la palabra a Fabiola, por favor, para absolver estas consultas que hace el público. Sí, a ver, yo tomé nota de las cosas que se preguntaron. Bueno, Mariano ya contestó algunos temas. Sin embargo, sí quisiera clarificar, ¿no? Que esto no, o sea, el acuerdo de Escazú, el tratado, no está regulando la soberanía nacional para tomar decisiones sobre los recursos naturales. O sea, esa no es el objetivo, no es la naturaleza de este tratado, ¿no?
Es bien importante, creo que Mariano, yo y César hemos incidido en que se respetan los derechos de cada uno de los países, su soberanía y su normativa para la gestión de sus recursos dentro de su territorio. Entonces, este es un tema que creo que tiene que quedar absolutamente claro, ¿no? Otra de las preguntas establecía el tema de, digamos, el MINAM, si solamente se ha avanzado poco o mucho, en realidad el tema ambiental efectivamente es algo en lo que todos y todas tenemos que contribuir, ¿no? Hay cosas, como explicó Mariano, que, en las que se ha avanzado más que en otras. Y no es solamente a través del Acuerdo de Escazú que se está tratando de avanzar en temas como participación, como acceso a información, como justicia ambiental. En la presentación que hizo Mariano, presentó él una serie de instrumentos que ya están aprobados en nuestro país, ya sea por resoluciones o normativa de diferentes sectores, el Ministerio de Justicia, por ejemplo, o el Ministerio del Ambiente, u otros instrumentos. Entonces, se ha avanzado, pero es muy importante que entendamos, ¿no?, que no es lo mismo modificar una resolución ministerial, el peso, digamos, la importancia del instrumento en comparación con un tratado. Entonces, los que creemos que realmente la participación, la transparencia y todo aquello que trae Escazú es bueno para el país, también sabemos, y por eso promovemos que exista este acuerdo para que el país siga adelante y sea ya finalmente ratificado, que se pueda, ¿no?, entender que este tratado justamente garantiza el nivel de la protección de estos derechos, ¿no? Entonces, eso creo que es algo bien, bien importante. ¿Escazú va a resolver los problemas ambientales del país? No. O sea, de eso no se trata. Pero contribuye a que temas tan importantes como el acceso a la información, la participación, no solamente sean más visibles, sino que tengan un rango más adecuado para asegurar que esto perdure en el tiempo. Y que más allá de los cambios políticos que puedan haber o del lineamiento que pueda existir en un sector o en otro, estos temas realmente se conviertan en algo que se garantice para el futuro, ¿no? Gracias. César, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, creo que ya respondieron todas las preguntas, pero básicamente yo quisiera incidir que el Perú fue uno de los países líderes que llevó la negociación del Acuerdo de Escazú, ¿no? Y en ese contexto debemos decir que el Perú fue miembro de la mesa directiva que llevó la negociación y sobre todo que el Perú llevó un liderazgo relevante, porque cuando hubo la negociación, recuerdo bien de manera muy clara que el Perú compartía las buenas cosas que estaba haciendo, ¿no? Por ejemplo, la experiencia de publicitar sus decisiones que están en la página web de la OEFA. La creación de este pacto de Madre de Dios invocado e impulsado por el Poder Judicial. Toda esta posibilidad de crear un juzgados especializados en materia ambiental. Todos esos elementos fueron ejemplos, buenas prácticas planteadas a los inicios de las negociaciones. Algo que no quiero olvidar también de decir es que todos los países que han ratificado el Acuerdo de Escazú lo han hecho por unanimidad, ¿no? Y definitivamente esto muestra la posibilidad de una recuperación sostenible en el tiempo, ¿no? Durante la negociación, también voy a incidir siempre que fue solo entre países de América Latina y el Caribe. Fue realizado en dos idiomas, en el castellano y en el inglés, ¿no? Tuvo la presencia del público, y si alguien quiere incidir sobre el público, también contempla la posibilidad de ser el sector privado, las empresas, no solamente ONGs, sino también la academia, los colegios profesionales, entre otros, ¿no? Todos los textos fueron consensuados luego de un amplio debate. Si aquellos, creo que todavía está en línea los procesos de negociación y tienen la posibilidad de ver cómo fueron la negociación de cada elemento, de cada palabra, de cada texto que se aprobó, ¿no? Y en el caso peruano,
Esta negociación la llevó el Ministerio del Ambiente con la Cancillería. No fue uno u otro, fue con la Cancillería. En unos momentos de la negociación, la presidencia de la negociación la llevó Cancillería y en otros momentos la llevó el Ministerio del Ambiente, ¿no? Y toda esa normativa que recoge el Acuerdo de Escazú es normativa totalmente compatible con la de nuestro sistema jurídico y con la de nuestros países vecinos. Pero como bien decía, todos los problemas ambientales trascienden en la frontera. Entonces necesitamos nivelar la cancha, necesitamos tener un piso sobre reglas comunes, porque la materia ambiental trasciende las fronteras de nuestros países, ¿no? Básicamente eso. Gracias, Grislinda. Gracias, César. Y para esta segunda ronda, comenzaremos, voy a leer nuevamente los aportes y las consultas. Comenzaremos por los aportes de César, ¿no? Del lado de los expositores. Y nos dicen, Carlos Jiménez nos envía saludos desde Huánuco y dice, destacar el arduo trabajo que vienen realizando los ponentes, de manera especial a la doctora Ipensa y la doctora Fabiola para la difusión del Acuerdo de Escazú, clarificar sus alcances y rebatir los mitos que se han construido a raíz de ello. La pregunta que nos formula es, en esta etapa, ¿cuál debería ser la estrategia del gobierno para la defensa del Acuerdo de Escazú frente a las falacias que se vienen difundiendo por medios políticos y ciudadanos? Esa pregunta por un lado. Luego también nos dicen, Neil Tejada nos dice, ¿es posible crearse más juzgados ambientales? Tenemos 5 y mixtos. ¿Eso en qué jurisdicción en específico? No lo sabemos. Víctor Bustinza nos pregunta, ¿cuál será el rol de las instancias subnacionales, es decir, los gobiernos regionales, en la implementación del Acuerdo de Escazú? Ya hablamos de implementación. Asimismo, nos dicen, ¿cuán posible es que esta moratoria pueda hacerse de forma indefinida? Nos pregunta Víctor Vargas. Raúl Hopkins pregunta, ¿cómo siguiendo el espíritu y procedimientos de este importante convenio nos podría ayudar a superar el actual impasse entre la actividad minera y el desarrollo local? Y tenemos otra consulta. Argumentario. Marcel Guagya nos dice, la posición de Marcel es que no se debe firmar el acuerdo, ¿no? Las ONGs tendrán un poder enorme para enjuiciar al Estado, la inversión la necesitamos ahora para reactivarnos, pero estas ONGs se opondrían y harían más difícil la inversión. Ya tenemos un marco regulatorio para el medio ambiente muy fuerte en el Perú, incluido en el artículo 169, que nos está demorando y estorbando las inversiones que necesitamos. Es probable que potencias extranjeras puedan influir en los asuntos nacionales a través de las ONGs. Chile no lo firma porque saben lo que se les puede ocurrir y lo peligroso que es. Ese es el comentario de Marcel Guagya. Y otra consulta finalmente. No, esas son todas las consultas. Y esa sería la segunda y última ronda de consultas. Por favor, César, luego escucharemos a Fabiola y luego a Mariano. Gracias. Gracias, Grislinda. Bueno, yo he tomado algunas nada más, y básicamente, ¿cuál es el rol? Creo yo que la obligación del Poder Ejecutivo, y particularmente de nuestra Cancillería, y también del Ministerio del Ambiente, es difundir y generar estos mecanismos de difusión, ¿no? En el último tiempo, yo particularmente comparto la visión de algún congresista que dijo que no es posible que el canciller se ponga de espaldas o de frente para ver qué se discute, ¿no? Es su rol, porque la Cancillería ha sido también un actor importante, y le corresponde y es obligación hacerlo, es una obligación profesional y también estamos hablando de un diplomático de carrera, ¿no? Sobre la otra pregunta, sobre los juzgados ambientales, ¿es posible crearlo? Bueno, eso será una decisión eminentemente del Poder Judicial y también de la Junta Nacional de Justicia cuando se hable. El Acuerdo de Escazú no dice la obligación de crear juzgados, habla de otro elemento, creo que es mucho más relevante y tuvimos una discusión bastante amplia sobre eso. Habla de la necesidad de contar con entes especializados, ¿no? Y si uno empieza a ver cómo se originan las autoridades ambientales o los cuestionamientos de autoridades ambientales y también en el sistema de justicia, dicen, vas al área ambiental porque nadie lo quiso, ¿no? Entonces, hoy en día eso cambiaría la historia y nos diría que para poder asumir un puesto vinculado al tema ambiental, tengas
que tener las condiciones, las capacidades para poder asumir con conocimiento, esa es la palabra clave. Y yo al señor Marcial Wadja, con mucho respeto, le diría que lea, que se informe, que revise el acuerdo de Escazú, ¿no? Y también incidiría nuevamente, simplemente salen a veces los nacionalismos, pero para poder compararnos con países como Chile, ahí sí los miramos de lado, ¿no? Y creo que yo es pertinente decir que por qué no los peruanos podemos ser capaces y actores importantes en base a esta norma, ¿no? Si el Perú ha liderado este proceso, ¿por qué no asumir esas normas? Y a generar fantasmas o mala información sobre las ONGs, miren, como hay empresarios buenos, hay empresarios malos. Como hay ONGs buenas, hay ONGs malas. En la Viña del Señor hay absolutamente todo. Y poner a todos en un mismo saco creo que es una visión bastante limitada del tema, ¿no? Entonces, el acuerdo de Escazú no nos habla de limitar inversiones, nos habla de desarrollo sostenible. Y cuando habla de desarrollo sostenible, nos está diciendo claramente que sí se pueden desarrollar actividades, pero analizando de materia económica, en materia ambiental y en materia social, poniendo en una misma balanza esos elementos que nos permitan tomar una mejor decisión. Yo imagino que el señor Wadja debe tener familia y querrá heredarles un mejor planeta, un mejor país, una mejor sociedad a sus hijos y a su familia, ¿no? Entonces, aquí no se trata de que estás en contra porque te limita la inversión. Y si no hemos entendido eso, creo que no estamos entendiendo de qué va nuestra presencia en esta casa común. Muchas gracias. Gracias, César. Pide la palabra Fabiola, por favor. Sí, bueno, a ver. Por un lado, yo quiero ratificar que efectivamente el Estado tiene un rol muy importante y en particular tenemos los que hemos estado en el servicio público, ¿no? Y además durante este tiempo en particular, desde los que han estado negociando, como es el caso de César en su momento, el texto, el caso de Mariano, que ha sido viceministro en una gestión en la cual se ha venido trabajando varios de los temas que tienen que ver con las mejoras que ha tenido el sector, justamente para mayor transparencia, participación. A mí me tocó, de verdad es un honor y un privilegio haber firmado el tratado en su momento. Todos tenemos la obligación y la responsabilidad de difundirlo, de que la gente lo entienda y explicar cuantas veces sea necesario lo que dice el tratado y lo que no dice, ¿no? Entonces, esto no dice que le va a dar poder a ningún otro estado para decidir sobre el Perú, sus recursos naturales, su Amazonía, sus bosques, lo que fuera. Tampoco dice, ¿no?, que le da derecho a una ONG para demandar al Perú y llevarlo a la corte. Tampoco dice eso el tratado. El tratado sí dice que es importante que la gente participe de los procesos, que la gente tenga acceso a información, que aquellos que defienden los temas ambientales tengan un adecuado tratamiento por parte del Estado para asegurar que no sean muertos, efectivamente, asesinados por esa defensa, que finalmente es a favor de todos nosotros. Entonces, creo que es bien importante entender que esto no está en contra de las inversiones, como se está tratando o se pretende hacer creer. O sea, por favor, aquellos que hemos trabajado en algún momento en el sector privado, y yo tengo el privilegio de haber estado en el sector privado y en el sector público, he visto, y por eso toqué el tema de la desconfianza, que los problemas en mucho se generan por falta de información, y la falta de información y de transparencia es justamente una de las bases de aquello que genera la desconfianza. Este tratado lo que busca más bien es fortalecer la confianza. Mientras más información y mientras más transparencia exista, mientras cerremos la brecha de información, esa asimetría de información que tienen los actores, menos conflictos vamos a tener y finalmente más inversión sostenible vamos a tener. Quienes creen que bajando los estándares ambientales o no dando información
están incentivando la inversión, se equivocan. La mejor inversión es aquella que es más sostenible. Y efectivamente, lo ambiental tiene que estar en el mismo nivel del análisis de lo económico y de lo social. Ese es un tema fundamental. Porque la pandemia que estamos viviendo hoy en día tiene mucho que ver con la forma como los ciudadanos y ciudadanas en general, los seres humanos, nos hemos comportado con el planeta. ¿Queremos seguir teniendo estos riesgos? ¿Queremos seguir viviendo de espaldas a la naturaleza? ¿Qué es lo que realmente vale? ¿Qué es lo que realmente importa? Y eso creo que es una de las oportunidades que esta pandemia tiene que darnos, el reflexionar sobre estos temas. ¿Por qué tenemos tantos conflictos? Y no es, en algunos casos, por malas leyes, o quizás tampoco podemos echarle la culpa necesariamente en todos los casos a que sean malas empresas o malas comunidades. Es que hay muchísima desconfianza. Y en muchos casos tenemos problemas que se generan por la desconfianza. Necesitamos más información, más diálogo, más capacidad de entendimiento entre los diferentes actores de la sociedad. Porque podemos estar buscando lo mismo, pero ni siquiera nos damos la oportunidad de saberlo. Eso es Escazú. Es una oportunidad de mejorar justamente estas condiciones, que son condiciones habilitantes importantísimas para el desarrollo sostenible, para fortalecer la democracia, para tener mejores inversiones. Eso es importante. Y la última cosa que quería clarificar, alguien mencionó algo de hasta cuándo sería una moratoria indefinida. Es que eso no habla de ninguna moratoria, ¿no? No estamos hablando de un tema de moratorias acá. Creo que es bien, bien importante entender eso. Gracias. Muchas gracias, Fabiola. Y cedemos el uso de la palabra, por favor, a Mariano. Creo que todos los sustantivos han sido dichos, ¿no? Creo que quiero destacar dos temas a partir de las preguntas. Uno, yo creo que la estrategia del gobierno tiene que ser marcada por dos cosas, ¿no? Uno, coherencia y participación activa en el diálogo, ¿no? La coherencia en relación a la claridad que se ha tenido durante todos estos últimos años respecto a los beneficios que tiene el acuerdo de Escazú para el desarrollo del país. Y la coherencia con el proyecto de resolución legislativa firmada por el presidente de la República y la Cancillería, que recoge su opinión favorable de todos los sectores. Entonces, ahí no, digamos, ninguna observación, subrayo, ninguna observación presentada en este debate reciente contradice o debilita el sustento técnico del proyecto enviado por el Ejecutivo al Congreso, ¿no? Es un expediente técnico bastante contundente y que recoge efectivamente todas las opiniones de todos los sectores. Entonces yo creo que la coherencia debe estar como elemento de la estrategia, ¿no? Y el liderazgo activo, ¿no? Porque, claro, no puede ser que se diga que la posición del Ejecutivo es una y luego las observaciones son otras como si estuviesen en un nivel. No, estamos hablando aquí de mentiras. Entonces, todos están en un nivel. Y uno tiene que efectivamente desagregar esas mentiras, más que desagregar, desnudar esas mentiras, que en realidad no hay que esforzarse demasiado para desnudarlas y mostrarlas como son mentiras. Pero sin duda, dentro de un esfuerzo democrático y de diálogo, estamos en un esfuerzo, obviamente, en el Congreso, donde lo que prima es el diálogo, ¿no? Pero en el sentido de la estrategia del gobierno, pero no solamente ya del gobierno, sino de todos los ciudadanos, todas las ciudadanas del país, ¿no es cierto? Para quienes las cuestiones ambientales y de sostenibilidad son cruciales para nuestro bienestar, para nuestra salud, etcétera, requerimos efectivamente que haya un diálogo democrático, pero informado y veraz. Y el gobierno tiene la responsabilidad directa, primera, de
señalar con claridad que esas mentiras no pueden ser la base de la toma de decisiones. Afectaría la reputación del Perú. Afectaría la capacidad de generar y captar inversión responsable. Porque estaría diciendo el Perú que lo que quiere es inversión que atenta contra derechos humanos, atenta contra las prácticas que en el Perú se vienen impulsando. Hay de todo también, por cierto, pero sin duda estamos en un proceso de mejoramiento, ¿cierto? Entonces, en esa estrategia tiene que ser muy claro y nítido el gobierno. El gobierno colombiano, que hace poco ha enviado el proyecto de resolución, la canciller colombiana sacó un artículo y el discurso del presidente Duque, ¿no? Que no es nadie de izquierda, dicho sea de paso, ni algo se parezca, ha sido contundente y claro, es decir, necesitamos esto. Colombia ya es país OCDE, ¿no? Nosotros estábamos adelante de Colombia en este proceso. En el año 2016 estábamos adelante de Costa Rica, y en este periodo hemos perdido ritmo y liderazgo, ¿ya? Este proceso, de acuerdo a Escazú, empezamos en el 2012, perdónenme, 12, ¿no? Y tiene un proceso en donde yo mismo he estado con el presidente de la Sociedad Nacional de Minería debatiendo el tema, ¿no? En el año 2015, ¿no? Entonces, no, es decir, por supuesto, yo coincido con Fabiola en el sentido de que hay que seguir informando, aclarando, participando en todos los diálogos, etcétera, etcétera, pero hay que ser claro y firme. No puede ponerse las dos manos en el mismo nivel y decir que la posición del Ejecutivo ha sido una en la resolución legislativa y ahora aparecen otras consideraciones en el mismo nivel. No, señor, es que ahí hay que señalar con claridad que esto que ha venido diciéndose últimamente son mentiras. No hay problema con la soberanía, no hay cesión de la Amazonía, no se va a afectar la inversión, etcétera, etcétera, etcétera. Ya cansa repetir las mentiras, ¿no? Entonces eso hay que, y el gobierno tiene que ser claro en eso. Absolutamente claro, ¿no? Porque si no, estaría en una estrategia basada en la mentira, cosa que no creo, obviamente. Confío que efectivamente, que como lo expresó finalmente en la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores, el canciller que ha sido ratificado hoy día, fue claro y contundente, en mi juicio. Algunos piensan que debió ser lo más, pero para mí fue claro y contundente. Desmintió que todas las observaciones no tenían sustento y que insistía en la necesidad de la ratificación, pero también en el diálogo, claro, obviamente, en el diálogo, estamos en el Congreso y la ratificación debe darse a la base del diálogo. No es pero eso no debe significar ceder frente a las mentiras. Y la otra cuestión que quiero comentar es el tema de, y disculpen que estoy un poco afónico, pero me da para hacer un segundo comentario, es el tema de la justicia que Neil Tejada, que es un ex fiscal ambiental arequipeño, ha comentado, es el tema de juzgados. ¿Cuántos juzgados? Ya se será comentado, ¿no es cierto? Lo que Escazú plantea es la necesidad de que haya una justicia especializada, tanto en la a nivel administrativo como en el ámbito jurisdiccional, para que cuando vaya uno con su problema, con su controversia, haya una instancia especializada que lo resuelva. O es que, por ejemplo, uno quisiera que un problema laboral sea resuelto por un juez que no sea especializado en materia laboral, o el tributario, o el comercial, etc. Se requiere, obviamente, no solamente especialización, que haya seguido un curso ambiental, no solo eso. Se requiere equipamiento, laboratorios, condiciones, que la justicia ambiental en el Perú no tiene. ¿Ya? O sea, no es un asunto solamente de número de juzgados, es un asunto de especialización y capacidad técnica. ¿Ya? Sí. Yo conocí a Edwin Chota, trabajé con Edwin Chota, ¿ya? Es un tema vinculado con una carretera que entre Lula y Alan García querían sacar atravesando su zona, ¿no? ¿Ya? Entonces, y nos reuníamos en Pucallpa, y él venía de Soweto hasta Pucallpa, ¿no? Y luego lo mataron taladores ilegales. Son defensores ambientales que luchan contra la actividad ilegal. Entonces,
Se necesita acceso a justicia, pues. Y claro, hoy día hasta ahora está impune ese crimen porque el sujeto está a horas de horas de horas. ¿Ya? Yo he llegado a este sujeto, ¿no? Pero claro, es que el fiscal, el juez, el policía, el que tiene que hacer la prueba, etcétera, etcétera, no pueden llegar, pues no tienen, ni siquiera para la gasolina del vehículo para estar en Pucallpa, ¿no? Entonces, esas situaciones concretas no pueden volverse a repetir. Ahora, ¿cuántos juzgados? En realidad lo que se necesita es un modelo institucional de justicia ambiental en el Perú que reconozca que había una evolución de casos importantes en los últimos años. Basta ver la estadística del Ministerio Público, el mismo Observatorio de Justicia Ambiental que creamos luego el Pacto de Justicia Ambiental. Los datos están ahí, clarísimos. La Procuraduría del Ministerio de Ambiente, que empezó con no recuerdo cuántos, 300, 400 casos creo que le pasaron, 500, más de 25.000 casos tiene hoy día la Procuraduría del Ministerio de Ambiente. Entonces, yo creo que ya 30 ya, ¿no? Y bueno, en complejidad, en número, en ubicación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿qué cosa queremos? Que sea resuelto en esos problemas. ¿A través de quién tira mejor la piedra? ¿A través de quién ejerce mejor la violencia? ¿Aquel que corrompe mejor? ¿O a través de canales jurídicos, solución de controversias? ¿No es cierto? Obviamente que prevenir, que no ocurra controversia, todo lo que quiera. Pero una vez ocurrido, tienes que tener un mecanismo especializado, adecuado, expedito, oportuno, que resuelva lo más... El tema ambiental requiere justicia oportuna, expedita, porque si no, no es justicia ambiental, porque si no ya estamos con el bosque destruido, la contaminación, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ser expedita, ¿no? Entonces, ahora, entonces el modelo se requiere de tal manera de que en primera instancia haya módulo de justicia ambiental como el de Puerto Maldonado en varias zonas del país. Desde, yo fui parte del Consejo Asesor de la Corte Suprema un par de años, ¿ya? Y me involucré a Donor, en el TM, inclusive, bueno, en varias cosas, pero y ahí dos veces planteamos, bueno, no planteamos, en realidad por judicial, pero vimos análisis, no menos de 5 módulos de justicia ambiental, 1 millón de soles, 1 millón, no recuerdo cuánto costaba cada módulo, ¿ya? Absolutamente nada. Y no fue aprobado por el MEF, no fue aprobado por el Congreso, y está postergado. ¿Ya? Ahora, con eso no se resuelve el tema, porque ¿qué pasa luego? Además, es un tema nacional. ¿Qué pasa luego en segunda instancia? ¿A qué instancia va? ¿No? Las decisiones, y en Suprema, ¿cómo se resuelve eso? Se requiere especialización. Yo creo que no hay por qué no pensar en una sala ambiental en la Corte Suprema. ¿Por qué no? Claro que sí. Y en la instancia superior. En fiscalías ambientales, no tenemos fiscalías superiores ambientales. Hay una coordinadora de fiscales, muy apreciada, amiga, ¿no? Pero no tenemos fiscalías superiores, tampoco suprema. Se ha avanzado, por cierto, pero el laboratorio todavía no avanza. O sea, hay un laboratorio que tiene dificultades y condiciones complicadas, ¿no? La justicia administrativa, termino acá, perdóname, la justicia administrativa, que se ha avanzado de manera importante. ¿Cuántos casos contenciosos administrativos? Es decir, casos de donde uno, no, el administrado considera que no es satisfactoria la decisión de la justicia administrativa, de OEFA o Sinfor o de la ANA, y va a la contencioso administrativo. Miles. Miles de casos, ¿eh? No exagero. Miles. Las decisiones de la justicia de contencioso administrativa, y lo hicimos para la evaluación de desempeño ambiental con la OCDE, básicamente coinciden con la administrativa. ¿Ya? Pero claramente uno conversa con los jueces y se dice, necesito especialización, necesito capacitación, necesito, en fin, porque junto con el tema ambiental veo el caso, en fin, N casos administrativos que se recurren. Entonces, hay que decidir cuál es el modelo. El modelo es, oye, una justicia especializada ambiental que vea lo contencioso, que vea también lo ambiental, que vea lo civil, en primera instancia, en segunda, ¿cómo es? Bueno, eso no nos va a decir, no hay ningún artículo de Escazú que nos diga cómo resolver eso, porque cada país tiene su propia dinámica y necesidades.
Pero lo que sí establece Escazú es una orientación para efectos de tener una justicia especializada que el Perú tiene que decir cómo, cuándo, con qué recursos, etcétera, etcétera. Este es un ejemplo clarísimo en donde lo que necesitamos es efectivamente mejorar la aplicación. Y Escazú lo que nos ayuda a partir del intercambio de experiencia entre países de similares condiciones. Conversaremos pues con los chilenos, con los colombianos, con los brasileños, con los ecuatorianos, los bolivianos, etcétera, etcétera, para ver cómo estamos resolviendo estos problemas que son comunes. Termino diciendo, no ratificar el Acuerdo de Escazú sería un atropello, ¿ya? Y sería un atropello, espero que no lo sea, pero un atropello, ¿no? Porque son derechos fundamentales. Y sería un mensaje clarísimo de desconocimiento de las cuestiones ambientales en cara a la campaña electoral que se viene. Aquellos grupos parlamentarios que se expresen en contra estarían dando una señal muy clara de desconocimiento, de desconocimiento de estas prioridades ambientales. Yo espero que efectivamente eso no ocurra y que estemos pronto efectivamente sumando todos esfuerzos para efectos de que el Acuerdo de Escazú sea ya una realidad. Y el Perú debe estar dentro de los 11 primeros. Nosotros ocupamos desde el inicio en la vicepresidencia, el proceso de negociación, Cancillería, el Perú fue el líder en ese proceso. El Perú tiene que ser parte de esos primeros 11 y ratificar el Acuerdo de Escazú a la brevedad. Espero que sea así. Gracias. Muchas gracias, Mariano. Y gracias a Fabiola Muñoz, gracias a César Ipenza y gracias doctor Mariano Castro, por haber compartido este espacio, vuestro tiempo y la voluntad de seguir dialogando sobre este tema tan importante. Cedo la palabra para el cierre de esta jornada a Carlos Hertz, director del CBC. Adelante, por favor. El micrófono, por favor. Hola. Primero agradecer nuevamente a Fabiola, a César y a Mariano. Creo que esta forma como hemos podido explicar de parte de ustedes la importancia que tiene este acuerdo es fundamental para nosotros y para los que hemos venido participando en este debate y los que seguirán participando para que la sociedad civil tenga una mayor información y conocimiento de este sustancial acuerdo, ¿no? La misma convocatoria de esta reunión ha sido por la ratificación del acuerdo. No ha sido vamos a discutir si es bueno o malo el acuerdo, ¿no? Porque estamos convencidos que hay que ratificarlo, ¿no? Entonces tenemos una posición clara, ¿no? No neutral, ¿sabes? Tenemos que ratificar el acuerdo. Y en ese sentido tenemos que invitar a las personas que van a sustentar con claridad que eso tiene que ser ratificado y conviene al país. Y conviene porque de esa manera podemos tener mejores condiciones internacionales, nacionales, para hacer de la problemática ambiental vista con mayor transparencia y justicia, ¿no? Una oportunidad para que se incorpore en la forma como hay que entender el desarrollo del país. Otra vez, repito, el tema ambiental no es un tema sectorial, es un tema crucial, es parte de la vida nuestra, es parte del desarrollo. Al hablar de desarrollo sostenible, sustentable, le ponemos un apellido que a veces no hay que ponerlo, debería ser obvio que el desarrollo debe ser así. Pero hay que ponerle para que se entienda que andamos por un modelo de desarrollo que tiene que ser equitativo, justo, inclusivo, respetuoso con el ambiente, etc., ¿no? Entonces, en ese camino es que estamos muchos y muchas personas, ¿no? Y el CBC también está comprometido en ese proceso, ¿no? Y esperamos que este diálogo con todos ustedes, a partir de estas ricas intervenciones de estos tres especialistas, sirvan para esclarecer más este debate, para profundizarlo más, para descentralizar también el debate, que es importante, ¿no? E invitamos también a otras instituciones que puedan desarrollar en otras partes del país, no se quede un debate limeño, como muchas veces ocurre, ¿no? Sino que se entienda en todas partes que esto es sustancial. No solamente porque creemos que así tiene que ser por el desarrollo, sino también en nombre de esa cantidad de personas, hombres y mujeres, defensoras del ambiente, que sacrifican y mueren, ¿no? Merecen por lo menos nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y ese reconocimiento y respeto pasa porque luchemos porque este tipo de acuerdos tengan validez.
¿no? Se ratifique en nombre de esas personas, ¿no? Y que se incrementen cada vez más esos defensores y defensoras ambientales, ¿no? Que tenga una, o sea, que el país tenga movimientos de mujeres, de jóvenes, de personas que estén interesados en que en ver el medio ambiente de una manera distinta, ¿no? No solo por su protección, sino amando la naturaleza, queriendo un mundo mejor, ¿no? Movilizándose de manera activa con propuestas, ¿no? Sociales, tecnológicas, diversas, ¿no? Y que motiven la atención de cada vez más instituciones, personas, ¿no? Desde la niñez hasta todos nosotros que somos un poquito mayores. En todo caso, nuevamente, muchas gracias por su participación. Seguimos una segunda jornada el próximo jueves, ¿no? Que quizás vamos a informar ahora, ¿cómo están, no? Y esperamos que esta discusión permita también motivar un poco más a quienes tienen que decidir para que este acuerdo sea ratificado. Otra vez, gracias, Fabiola. Gracias, Mariano. Gracias, César, ¿no? Y estamos en comunicación. Bien. Muchas gracias. Claro. Gracias. Un saludo a todos. Y amigos, antes de despedirnos, los invitamos a la jornada nuevamente por los diálogos del Acuerdo de Escazú el siguiente jueves. Nos acompañarán especialistas en la mesa principal, Alberto de Belaunde, congresista actual de la República del Perú, Carol Mora, que es directora de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, y Laureano del Castillo, que es responsable del programa de políticas rurales de CEPES. No se lo pueden perder y gracias por su tiempo y por compartir este diálogo importante. Hasta la próxima. Buenas noches. Adiós. Buenas noches. Buena salud para todos.